todos, señoras y señores. 4:02 en toda la República Argentina y comenzamos este programa, edición especial por lo que está pasando en estos momentos en Dolores. Estamos hablando, por supuesto, del juicio por el asesinato, el cruel, el terrible, el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa. Y hoy fue un día fundamental. ¿Por qué fue un día fundamental? Porque hoy en la audiencia se conocieron los chats, se conocieron los audios y se conocieron videos inéditos. En segundos nada más, te vamos a mostrar acá en QCD los chats que no se conocían de la causa. Además, está en nuestros estudios el doctor Martín Leguizamón. Estamos hablando de una de las partes más importantes de la defensa, o en realidad del patrocinio, de los padres de Fernando. El doctor Leguizamón, que estuvo presente en las primeras audiencias y forma parte del equipo de Fernando Burlando. Enseguida hablamos con él. Pero te contábamos, hoy, día 7 de audiencia, fue importante por esto que vas a empezar a ver atrás mío. Porque se empezaron a conocer los chats. Porque se abrieron, si se quiere, los teléfonos de los rugbyers. Y se empezaron a conocer un montón de mensajes que hasta el momento eran desconocidos. Información que hasta ahora no teníamos. ¿Qué fue lo que hicieron minutos después? ¿Qué fue lo que comentaron minutos después del asesinato? E inclusive horas después. Porque te aseguro, y vayamos poniendo por favor los chats atrás para ir empezando a comentar. Te aseguro que te vas a indignar. Porque entre otras cosas, uno le dice a una chica si quiere ir a dormir con él. Después de que habían matado a Fernando y después de que ya sabían que habían matado a Fernando. Después otro le dice a unos amigos, sí, lo matamos, le dice. Lo molimos a palos y vamos a ir a festejar al centro que habían matado a una persona. Eso es lo que pasó hoy en la audiencia. Pero tiene más información Pablo Ponzone. Vamos a escuchar y ver en el día de hoy la confesión de los rugbyers en sus propios teléfonos, en chats, en audios y videos. Los comprometedores chats de Blas Sinali, quien confirma en estos chats que sabían que habían matado a Fernando. No te pierdas todos los detalles de esta presentación de hoy que se hizo en el juzgado de Dolores y que te vamos a mostrar aquí. Miren lo que es este primer... Dejen, luego acá, si no lo tiramos a pleno, ya está, no importa. Este es el primero de las conversaciones que quiero mostrarles. Bajemos al piso, por favor, acá, si lo podemos ver. Esta es la primera de las conversaciones que quiero mostrarles y es lo que se vivió minutos después del asesinato de Fernando. Esta conversación se dio en un grupo de chat, en un grupo que ellos tenían que se llamaba Del Boca 3. En ese grupo de WhatsApp, donde estaban los 10 rugbyers y algunos otros más, se dio esta conversación a las 4:03 de la mañana, es cuando empiezan a hablar. Esto se conoció hoy en la audiencia, lo que está pasando ahora en Dolores. Machu, que es Máximo Thompson, así le decían, tenían todos apodo, pregunta dónde están, ya habían salido del boliche. Manda ubicación, dice Cero Pertos, estamos fuera de Lebrick. ¿Dónde es eso? Y Máximo Thompson les pregunta, ¿lo llevó el GAD? El GAD es el grupo de apoyo departamental. Fíjate acá un detalle, y ahora te ubico acá para que vos entiendas qué es lo que estaban hablando. Vos seguramente, si ves a alguien del GAD, no sabés que es del GAD. Vos sabés que es la policía. Pero ellos evidentemente ya tenían algún tipo de experiencia en la nomenclatura policial. Por eso, después de haber asesinado a Fernando, Máximo Thompson pregunta, ¿los llevó el GAD, el grupo de apoyo departamental? ¿Por qué? Porque ya los habían detenido y luego los habían liberado. Ahí Lucas Pertossi manda un par de audios. Audios donde, entre otras cosas, él dice, estoy buscando a Ciro, ¿dónde estás? Y demás, y se empiezan a buscar entre ellos. Estamos en el supermercado, dice Ciro Pertossi, un poco más adelante. Y acá el que habla es Alejo Milanesi, que es uno de los dos rugbyers que no figuran, que no aparecen entre los imputados, entre los acusados, entre los 8. Porque forma parte de los dos que están excluidos. ¿Dónde estamos todos? Machu, Ayrton y yo en la casa. El resto, repórtese, dice Alejo Milanesi. Y ahí empiezan a buscarse, ahí empiezan a tratar de
reencontrarse, de volver a unirse después de que habían matado a Fernando y después de que se habían separado porque habían empezado a correr. ¿Qué más se vio hoy en la audiencia, Pablo? Martín, además de estos chats, se fueron mostrando, mientras abrían cada uno de los teléfonos, los diferentes audios, así como el que explicabas vos, y también diferentes videos para poder nuevamente reconstruir el hecho, para poder dar cuenta de si estos 8 imputados sabían o no que habían matado a Fernando, y toda una serie de diálogos que te vamos a ir mostrando que no solo son entre ellos, sino también con otros grupos que les escribían desde Zárate. Vos fijate que hoy se dio probablemente uno de los, o sea, por lo menos se conoció uno de los chats más incriminadores, y ahora vamos a hablar con el doctor Leguizamón, uno de los chats más incriminadores, porque uno de los acusados le confiesa a otro amigo que no estaba en Villa Gesell, le dice, esperamos a que se vaya la policía y después fuimos a pegarle. ¿Y por qué es importante ese mensaje? Esperamos a que se vaya la policía y después fuimos a pegarle. Estaba hablando de Fernando, por supuesto. Porque queda clarísimo que en ese mensaje habla de una premeditación, habla de un plan. Él dice, lo confiesa, es prácticamente una confesión. Dice, esperamos a que se vaya la policía. Es decir, había un plan, esperar a que se vaya la policía y después fueron a pegarle a Fernando. Fíjate esta otra conversación, es de Blas Sinali, otro de los rugbyers. A las 5:08 de la mañana, él escribe en un grupo de chat que se llama, que es otro, con gente que no estaba en Villa Gesell, que se llama Club del Azote. Ya el nombre llama mucho la atención, ya el nombre es violento. El grupo de chat se llamaba Club del Azote. Y ahí le cuenta a otras personas que no estaban en Villa Gesell, otros amigos de él de Zárate, nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos, nos vamos al centro a premiar. Es decir, nos vamos al centro a festejar ¿qué? Que nos peleamos, que ganamos y que reventamos a unos chetos. 5:15 de la mañana, en el mismo chat Club del Azote, escribe, amigos, flasheamos, matamos a uno. Amigos, flasheamos, matamos a uno. Es decir, ya sabían a las 5:15 de la mañana, el asesinato de Fernando fue 4:00. Una hora después, ya sabían que habían matado a Fernando. ¿Se acuerdan de ese audio donde decía caducó? Que Fernando había caducado. Ya sabían que habían matado. Y lo contaba risueñamente, porque él decía que se iba a festejar. Escribe, nos cagamos a piñas en el boliche. Nos sacaron a todos. Esperamos que se vaya la policía y ahí los recagamos a piñas. Este es el mensaje que yo te marcaba, que es fundamental, porque dice, esperamos que se vaya la policía y ahí los recagamos a piñas. Había un plan. Ya sabían qué hacer. No es que salieron del boliche como locos, desordenadamente, y fueron y le pegaron y se encontraron con lo que se encontraban. No. Lo pensaron, porque de que salieron del boliche hasta que mataron a Fernando, pasaron 10 minutos. En esos 10 minutos lo planearon, lo organizaron. Y este probablemente sea el peor de todos. Probablemente sea el peor de todos. Y ahora vamos con el audio, con los audios y con los videos. En el Club del Azote, alguien le pregunta, ¿qué onda Blas a Blas Sinali? ¿Se dieron masa? Y mirá lo que responde Blas Sinali en ese mensaje. 6:47 de la mañana ya. Dos convulsionaron. Uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Ahora estamos yendo a McDonald's a ver qué pasa. Vos fijate cómo dicen que lo mataron a Fernando. Lo mandamos al hospital sin signos vitales. En ningún momento hay arrepentimiento acá. Más bien todo lo contrario. Él habla de ir a premiar al centro de Villa Gesell. Él habla de festejar, de festejar lo que habían hecho. Pablo, dale. ¿Y dónde terminaron, Martín? Estas son las imágenes posteriores a este chat. Un chat que se reproduce 6:47. Inmediatamente, claro, estaban haciendo lo que dijeron en el chat porque también habían hecho lo que también en el chat decían. Es decir, estamos frente a prácticamente a una confesión de todos los hechos por los cuales se los está juzgando durante
el momento posterior a matar a Fernando Báez Sosa. Esto no es lo único. Vamos a ver cómo, con el correr de los minutos, pareciera haberse olvidado de todo lo que pasó y empiezan a organizar la próxima salida, la de ese mismo día, y empiezan a invitar gentes y a gente y buscar drogas para una previa en la noche, la misma noche en la que mataron a Fernando. Escuchamos parte de los audios que se están reproduciendo en estos momentos en Dolores. En Dolores, dale. Urgente, necesitamos. Acá tenemos una persona golpeada. Estoy buscando, te sirve, p***. Me dice, vení al mercado que pasamos siempre. Estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo. Es más, Loro, te sirve. Amigo, mañana, ni bien llegué, mandame, tú vamos a estar en la casa con Lucas y Héctor. Vos mandame. Vamos a hacer algo, ni bien llegué. Posta, estamos yendo al McDonald's. Vamos de vuelta al centro. ¿Qué onda? Capaz que lo cruzamos. Acá en todos los patrullicales, los recagamos a palos mal. Nos agarraron todo el curso saliendo para afuera. Nos agarraron la policía, pero la gendarmería. Ganamos igual. ¿Está viniendo la ambulancia? Esa es mi pregunta. La necesito de carácter acá en Lebrín. Amigo, sigo acá cerca, donde está el pibe, están todavía los gritos, está la policía. Llaman a la ambulancia. Caducó. Ganamos igual. No se cuenta nada de esto a nadie. ¿Qué? Bueno, ahí están algunos de los audios. Está con nosotros el doctor Leguizamón. Martín, vos estuviste adentro de las audiencias de la semana pasada. Contame qué se vivió. Formás parte de la defensa. Yo digo defensa para que la gente lo entienda. En realidad es del patrocinio, porque defender se defiende los acusados. Pero formás parte de los abogados, del equipo de abogados que representa a la familia de Fernando. ¿Qué se vivió en esa audiencia? Tuviste a los Ravier cara a cara. ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste ahí? Bueno, más que cara a cara, lo estuve a medio metro. Al lado. Tenía a la izquierda, me separaba solo un personal penitenciario. Y desde el primer momento hasta el viernes que estuve, fue todo muy movilizante. Muy movilizante desde el momento mismo que ingresaron a la sala de audiencia los ocho y le sacaron las esposas. A todo lo que pasó en esa sala de audiencia, todo lo que escuchamos. Ver cómo tanto Graciela como Silvina están pasando por un momento realmente muy traumático y están sufriendo, pero los veo muy fuertes, cada vez más fuertes, porque como ustedes ven, cada vez va avanzando más la investigación y cada vez hay más pruebas. No te pido que hagas una valoración de las pruebas, por supuesto, porque no, se le está corresponde desarrollando a el juicio y porque no corresponde, o si en todo caso le corresponde a Fernando. Pero acá queda claro que no les molestó haber matado, que fueron a festejar, que tenían la intención, evidentemente, de matar. Acá queda claro que una vez que sabían que habían matado, siguieron como si nada, fueron a comer. Acá no solamente se ve brutalidad, sino que además se ve maldad, crueldad. Mirá, la respuesta es muy sencilla. Se están dando todos los lineamientos del primer día de la audiencia que expuso tanto Fernando Burlando como Fabián Améndola y como Facundo Améndola. Expusieron tal cual lo que vos estás diciendo y se está comprobando en estas audiencias día a día. Cada día que transcurre, la prueba es más contundente. Pablo. Graciela y Silvino, que vienen pasando unos días muy difíciles, se retiraron un poco antes de terminar la audiencia. Una audiencia en la que no solo se conocieron los chats, que de a poco te vamos a seguir mostrando, también los audios y los videos del momento del ataque. Hay una pericia clave que se mostró hoy, que es la pericia escopométrica, que demostró hoy en el juicio que la suela de la zapatilla de Máximo Thompson fue la que quedó marcada en la cara de Fernando. Bien, vamos con Leo Godoy, que está trabajando en estos momentos en Dolores. Leo, querido, ¿qué se está viviendo en estos momentos en Dolores? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Bien, bueno, a ver, tengo un poquito de vuelta. Dale. Creo que lo más trascendente, por lo menos de lo último que supimos, es la convocatoria a este 18 que se cumple en los 3 años del fallecimiento de Fernando, que hizo Silvino y Graciela cuando terminó la audiencia, ¿no? Que se la vio visiblemente más golpeada a Graciela, porque hoy se cumplen los 3 años de que Fernando tomó sus valijas y se fue y se vino a pasar estas vacaciones a... Primero claro. A Pinamar, después a Villa Gesell, y ellos finalmente tuvieron que venir a buscarlo en las condiciones que ya todos conocemos. Por eso creo que el recuerdo de ese momento le afectó y mucho
en el día de hoy. Además, obviamente, después de haber escuchado todo lo que ustedes recién reproducían, que también pasó dentro de la sala, que tiene que ver con estos chats totalmente deshumanizados, hablando de la crueldad con la que habían asesinado a Fernando, sin conmoverse, casi festejándolo, ¿no? Porque aquí lo que quedó claro, yo no voy a repetir todo lo que ustedes fueron contando y haciendo recién, mostrando claramente, pero sí lo que da cuenta es de que eran conscientes del hecho que habían cometido minutos después de que sucedió, de que se organizaron para encontrarse y que después, de algún modo, fueron totalmente insensibles ante eso que habían hecho. Como Fernando un poco decía, burlando, hablaba de que era demostrado el dolo en este caso, ¿no? Cómo fueron directamente a matar y eso no les causó ningún tipo de culpa en algún sentido, porque después se fueron a comer en algún momento en alguno de los chats. Hablan de lo único que quiero es tomar vino y fumar unas flores. Bueno, cosas que ya ustedes, Leo, han contado. Y por el otro lado... Déjame, perdóname, sí. quiero ir intercalando algunos de los mensajes que tenemos acá, que nos siguen llegando y que son muy impresionantes para ir ilustrando el relato que vos hacés. Fíjate que a las 6:47 de la mañana, otro mensaje de Blas Inali en el mismo grupo Club del Azote. No dejemos de pensar en el nombre, ¿no?, del grupo, sí. Club del Azote. Le dimos murra a uno con el Perto. Perto es Perto, si no sabemos cuál. Lo recagamos a palos, pero mal. Vinimos corriendo a casa, dice Blas Inali. Que inclusive, en otra parte de los chats, que ahora en un rato cuando cambiemos la placa lo vamos a ver, pero se lo voy adelantando, él lo que dice es... Hay uno de los amigos de Fernando que me agarra... En realidad, no, obvio, por supuesto, sabe que se refería a Fernando. Dice, hay uno de ellos que me agarra del tobillo. Rubio. Y coincide con lo que declaró en el juicio Tomás D'Alessandro, un amigo de Fernando, ¿no? Martín, vos estuviste, sí, Tomás, que dice, me agarré como pude del tobillo, claro, de uno. Tomás D'Alessandro pudo haber sido un segundo Fernando, porque todos vimos cómo lo golpean en el piso. El doctor puede dar fe de que un golpe de ese tipo puede ser, gracias a Dios, no pasó. Podría haber sido otra muerte tranquilamente. Sí, totalmente. Rodrigo. Y fíjate, perdóname, Rodrigo, fíjate que ellos mismos... hablan de dos personas que quedaron convulsionando, es decir, son los amigos de Fernando, esos que quisieron defenderlo, que ellos no han dejado y que también podrían, claramente terminaron en el hospital y que también podrían haber muerto por los golpes, golpes con un físico muy fuerte, que incluso hoy Graciela, al salir de la audiencia, decía, yo durante la audiencia les miro las manos y las piernas porque sé que estos chicos con esas manos y esas piernas mataron a mi hijo. Y para, fíjate, un detalle, sí, muy importante, sí, Martín, dale, con, sí, lo que dice. Todos los amigos de Fernando, ¿ves las contexturas físicas? Son todos flaquitos, con anteojos. Los eligieron. Los eligieron. Los eligieron. No se buscaron tipos como ellos. De soporte. Buscaron, y a, claro, mí me sorprendió algo en la audiencia. A ver. Pero mucho. Solo Tomás D'Alessandro les clavó la vista 20 segundos. Fue el único que los miró de frente. El resto trataba de evitar mirarlos. Incluso retrocedían marcha atrás para no mirarlos. Y cuando le preguntaron a ellos qué sintieron en ese momento, las dos palabras fue pánico y terror. Lo seguían teniendo en la audiencia eso. Y aparte quedó claro que ellos se dedicaban evidentemente a hacer esto. Se dedicaban evidentemente a, sí, pegarle a los jóvenes que cuando salían a la salida del boliche. Acá, en otro de los mensajes, para seguir con la reconstrucción, a las 6:47, alguien le pregunta a Blas Inali, ¿estás mamado, amigo? Y él dice, sí, amigo, desde la tarde. Esto como para generar un poco, para que ustedes entiendan el contexto. Ahora, fíjense este video que circuló en las últimas horas, que es desgarrador, es tremendo, que es el de Máximo Thompson pegándole a una bolsa con la cual se practica boxeo. Seguramente ya lo viste este video, pero es bueno prestarle atención. Y la verdad que da mucha impresión, porque ahí no está practicando boxeo, Rodri. Ahí lo que está haciendo es practicando de pegarle a un chico, porque vos fíjate, primero que tiene la bolsa tirada, o sea, apoyada en el piso contra la pared. Y después, cuando la bolsa cae, él sigue pegando en el piso, o sea, como si estuviese practicando para
pegar a la salida de los boliches. Sí, lo que se ve, Martín, ahí es justamente el, a ver, primero la contextura física de Máximo Thompson, después lo que se puede ver es la energía con la que imprime esos golpes. No cualquier persona que no esté entrenada y que no esté entrenada a propiciar este tipo de golpes puede generar esta descarga de energía tal que contra una bolsa, no colgada, sino puesta contra una pared, es inmutable. Porque si vos te aseguro que le pegás una bolsa contra la pared, lo mínimo que te queda es la mano que no la podés mover. No, sin duda, sin duda. Y yo me... Martín. Yo me, sí, Leito, sí. No, para sumarles en este detalle, porque me encargué de buscarlo, porque hoy me lo pasaron temprano este video. Este video es parte del... Y yo me... Martín. Yo me, sí, Leito, sí. No, para sumarles en este detalle, porque me encargué de buscarlo, porque hoy me lo pasaron temprano este video. Este video es parte del material sustraído a los teléfonos. Claro. Es decir, pertenece, está. No fue expuesto en lo que tiene que ver con la causa propiamente, o durante ahora lo que es las audiencias, pero pertenece, está dentro del expediente. Y es un elemento que fue extraído de uno de esos teléfonos celulares, por lo tanto pertenece a muy poco tiempo antes del el ataque y el asesinato de Fernando. Hay que evaluar... No es muy, muy antiguo ese video. Claro, Leo, habría que evaluar el tema del entrenamiento previo, porque lo que puede pasar con un golpe en una bolsa contra una pared mínimo es que te fractures el quinto meta. Entonces, hay que tener mucho... Claro, mucho... De acá al costado. Claro, es la fractura del boxeador. ¿Por qué? Porque en vez de dar el golpe de frente, utilizando toda la mano, lo que generalmente se hace la gente que no sabe boxear o que no sabe propiciar un golpe es... Golpeás y lo primero que toma contacto es la parte más frágil de la mano. Evidentemente, sabía golpear. Claro, exactamente. Sabe. Seguimos avanzando con los chats. Sí. Estos chats que se conocieron hoy en la audiencia que se está desarrollando en Dolores, por supuesto. Y este llama la atención, porque a las 7:53, a esta hora ya sabían que Fernando estaba muerto. Ya lo sabían, ya estaban en conocimiento de que habían matado a una persona. En el mismo grupo del Club del Azote, a las 7:53, Blas Inali dice, amigo, avísame cuando llegás. ¿Por qué? Porque había gente que estaba, o sea, parte de este grupo estaba llegando a Villa Gesell. Y le dice, avíseme o avísame cuando llegás, nos vamos a la playa, previa en casa, vienen todas las gatas. O no tomaban conciencia, Martín, o no tomaban conciencia de lo que habían hecho, o no les importaba lo que habían hecho. Acá hay dos opciones. O no terminaban de entender que le habían quitado la vida a un chico de 18 años, o no les importaba. O por ahí sí tomaban conciencia y no les importaba, y se iban a comer, y hablaban de previa, y hablaban de traer mujeres a la casa. Evidentemente, alguna de las dos opciones. Estaban festejando lo que... habían hecho. Claro. Todo lo que surge, todos los chats. Y vos fijate que... Vos siempre me convocás para hablar de nuevas tecnologías. Fíjate qué importante que es todo esto de las nuevas tecnologías. Este caso está resuelto hace tiempo con todo el tema de las nuevas tecnologías. Sí, Pablo, decía. Sí, te decía, fíjate que estaban preparando el día, ya estaban planeando ir a la playa, estaban coordinando con este grupo del Club del Azote que estaba llegando, una fracción de ese grupo, llegando a Villa Gesell. Y después decía esto, 7:53, yo solo quiero tomar un vino y fumar flores. Yo solo esta es la quiero situación, Flores está hablando flores. De flores de marihuana. Sí, claro. Estaba esperando, que esto se lo dice porque estaba esperando esa flor y todo para la previa de este nuevo día posterior al crimen de Fernando. Que inclusive llega, porque él le dice, quiero fumar flores, y hay uno... que en un momento se lo conoció como el onceavo rugbyer, sí. Porque es una, creo que le decían Pipo, si no me equivoco, sí. Que llega a Villa Gesell, que llega después del hecho, y aparece una vez que ya estaban detenidos. Bueno, ese es el que decía, llegó flores para fumar y no sé sí, qué. Sí. Bueno, atención a este video que también se expuso en la audiencia de hoy, que es el momento en el cual a Thompson le dice que se calme. Adentro del boliche, que estaba totalmente sobreexaltado. Este video, este material ver, que vamos tíralo, a ver dale. Ahora, surge, de, se lo extrae del teléfono de Ciro Pertossi. Ciro Pertossi es la persona que comienza a registrar previo al ataque y luego el ataque de Fernando. A ver, dale, escuchamos. No es Ciro. No lo arqué, no lo arqué. 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 No lo arqué.
vieja. Ahí está de vuelta, a ver, escuché al principio. Claro, a veces le dicen a Thompson que se calme porque evidentemente estaba muy sobreexaltado, ¿no? Evidentemente estaba, no lo podían frenar. Thompson estaba muy sobreexaltado y se conoció un detalle durante esta audiencia que dicen, por lo menos uno de los testigos que está como personal de seguridad, que Thompson habría recibido en esa escaramuza que hubo dentro de la pista mientras estaba tocando pistea, recibe un golpe en el estómago, presuntamente de parte de Fernando. Esto lo terminó de enardecer a Thompson, que vos fijate, lo sacan con dos personas, con una llave león, lo sacan con una llave para poder... Una toma que se llama Mataleón, que se utiliza... Exactamente, que se utiliza para en artes marciales, exactamente. Imagínate, se llama Mataleón, imagínate. Bueno, tenés a Luciano Pertossi, que hacía lo que hacían siempre, y yo después te voy a dar más detalles de esto. Ellos iban registrando todo el movimiento de la salida cuando lo saca personal de seguridad, y después registra también en el momento del ataque. Todo filmado porque era un modus operandi de ellos. Ellos claro, habitualmente filmaban, atacaban y repartían para todos esos videos de los ataques. A ver, quiero ver más placas, más mensajes de lo que se reprodujeron hoy en la audiencia, porque fue una audiencia, insistimos, fundamental, clave. Estos mensajes que vas a leer ahora son los que Ciro Pertossi le escribe a una amiga. Ya estaban adentro de la casa... Es decir, ya habían matado a Fernando, ya habían vuelto a la casa. Y en ese momento le escribe a una amiga, una chica, si no me equivoco, de nombre Ana, y le cuenta. Nos sacaron, porque probablemente la chica también estaba en el boliche. Nos agarró la policía y nos soltaron, que es el incidente que se produce en el supermercado chino, donde alguien se chupa los dedos, que justamente es él, Ciro Pertossi, se chupa los dedos, y finalmente la policía los libera. Querías agregar, Martín. Hay que aclarar algo que se aclaró en la audiencia, que en ese momento no fueron detenidos, porque la descripción de toda la gente ante la desesperación era que le hicieron a la policía, hablaban de uno con rastas. En realidad era con colita. Ah, ahí era, está por qué dejar. Vinicelli. Exactamente. Claro, ¿ves? La gente hablaba de alguien con rastas. Claro. Y la policía buscaba a alguien con rastas. Claro, era en realidad el rodete. Habla, en este mensaje habla de este momento que estamos viendo ahí en pantalla. Nos sacaron, nos agarró la policía y nos soltaron. ¿Qué más dijo Ciro Pertossi cuando hablaba con esta mujer? Y ahora te voy a contar lo que buscaba en su celular. La chica a las 5:18 le dice, ¿what? ¿Qué? Cuando volvamos les contamos, dice él. Le dice Ciro Pertossi a esta chica, Ana, que evidentemente también estaba en el boliche. No hagan cagadas, le dice la chica. Ya la habían hecho, sí, la cagada, y vaya cagada que habían hecho, habían matado a una persona. Y después, a las 5:20, le escribe, Ciro, contestame, yo sé que estabas durmiendo, perdón, Machu y Enzo mataron a un pibe. Máximo Thompson y Enzo Comelli mataron a un pibe. Ya se había empezado a hablar ahí en Villa Gesell, entre los jóvenes, lo que habían hecho. A partir de que Ciro Pertossi recibe este mensaje, empieza a buscar en su celular y busca 7 veces la frase Villa Gesell pelea. Es decir, entra a Google de su celular, esto todo se conoce gracias a la pericia, esto que recién decía Martín, y él siete veces busca Villa Gesell pelea. ¿Por qué busca tantas veces Villa Gesell pelea? Sí, porque evidentemente estaba buscando información. Estaba buscando información y les había empezado a agarrar algún tipo de miedo, decir, che, esto empieza a tomar alguna repercusión. Y después él es el que manda el mensaje, chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. ¿Por qué? Porque él ya estaba avisado por lo que le mandaba a esta chica de que evidentemente se empezaba a correr la bola ahí en Villa Gesell de que habían matado a una persona. A Ciro Pertossi le empieza a agarrar un temor porque se difunda la noticia, entonces empieza a buscar Villa Gesell pelea a ver qué salía
y rápidamente manda al grupo que tenían ellos, uno que se llama Del Boca 3, manda: chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Sigamos con los mensajes, sigamos con los chats, porque te insisto, hoy fue una audiencia clave, hoy fue una audiencia importantísima, porque se conocieron estos mensajes, estos chats. Tenemos la totalidad, el plexo completo probatorio de los chats para compartir con ustedes, que son muy, pero muy incriminatorios. Fíjate, ¿sí, Martín, lo que estás comentando, ¿no? Ciro Pertossi busca en Google 7 veces en forma reiterada la búsqueda en Google. ¿Cuándo ocurre esto? 15 minutos exactos después de que dice: no cuenten nada a nadie. Son 15 minutos los que pasan. El chat es cero, está marcado como 0606. Ciro Pertossi dice: chicos, no le cuenten nada a nadie. Se lo habla al grupo cerrado. Es decir, al grupo, no a los de la azotea. Se lo dice esto al grupo cerrado de rugbyers. E inmediatamente, 15 minutos después, aparecen la búsqueda. No una vez, 7 veces... buscando información sobre esa pelea que ellos habían protagonizado, quería ver si ya habían sido identificados. Evidentemente es esto, Martín. Empezaron a querían buscar información, a ver qué era lo que estaba pasando. Y era inminente la llegada de la policía mientras esto pasaba. Ninguna duda, cuando uno busca en Google es buscando información. Y querían saber qué estaba pasando. Querían saber qué estaba diciendo el mundo. Y ahí... sin perjuicio que fueron por la zona y escucharon y pasaron. Para pasar al local de comidas también tuvieron que pasar por la zona, pero buscaban más información, sin ninguna duda. En este interín es que llega el mensaje donde dicen caducó. Y en este interín es donde, por ejemplo, Pedro Guarino, que es uno de los dos chicos que no están acusados, que fueron excluidos, habla con la novia y le dice: hoy fue una noche rara, no me siento bien, me gustaría que estés acá conmigo. El teléfono de Pedro Guarino. Pero escuchá bien esto que te voy a decir, porque es otra prueba fundamental. Presta atención y vos, Rodri, seguramente vas a coincidir conmigo. Guarino le escribe a la novia: fue una noche rara, la verdad que no me siento bien. Que lo va a tener bien, que explicar en la audiencia que va a ir, que era una noche rara también. Exactamente, le escribe eso. La novia al rato le manda una captura de la noticia que había salido en La Nación con la muerte de Fernando. Y la chica le escribe automáticamente: no fueron ustedes, ¿no? Y esto te da muchas interpretaciones, pero sobre todo te da la certeza de que para esa chica, que era la novia de Guarino, existía la posibilidad de que fueran ellos, porque ya tenían antecedentes. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Si vos, seguramente, que me estás mirando del otro lado, tenés un familiar o un amigo que no es violento y se va a Villa Gesell y en Villa Gesell matan a alguien, vos no le escribís un mensaje a tu amigo diciéndole: che, ¿fuiste vos el que mató en Villa Gesell? Porque nunca te imaginás que pudo haber sido la persona que mató en Villa Gesell. Sin embargo, a esta chica sí se le ocurrió, porque ya conocía los antecedentes de ese grupo. Vos sabés, Martín, que los antecedentes de este grupo tienen que ver con pelearse con personas de menor estatura física. Pero algo más. Ellos tenían como lo que se llamaría en el barrio como un berretín. Ellos les gustaba atacar travestis. Les sacaban la peluca, mirá, les pegaban y los filmaban. Nosotros mismos, sin saber esto, cuando fuimos a hacer la reconstrucción de este hecho, hablamos con un grupo de artistas que trabajaba en el Teatro de la Avenida 3, transexuales, y nos contaban lo que habían pasado 2 o 3 noches antes del crimen de Fernando. Estos personajes fueron a hacer lo mismo que hacían en Zárate con personas transgénero, pero les salió mal, porque estas personas que estaban en este lugar se pararon de manos, como se dice, y los enfrentaron, les tiraron un zapatillazo y se fueron corriendo. Y aparte, acá esto era habitual en ellos. Aparte, acá quedó... Primero, también surgió de estas audiencias, o no sé si fueron de las audiencias que estuviste vos, que ya le habían pegado semanas antes a otro chico y también lo habían lastimado fuertemente, sí, sí, porque también le habían pegado por la espalda. Por supuesto, no lo mataron. Vuelvo a la conversación de Juan Pedro Guarino, que es uno de los que quedó excluido. Él no solamente habla con la novia en esto que yo le decía, sino que habla además con sus amigos, con otros chicos, donde le cuenta la pelea.
le cuenta lo que había pasado y le cuenta a sus amigos que habían matado a un chico. Y los amigos del otro lado le responden, y bueno, en algún momento iba a pasar. Y además le dice, ¿y qué querés? ¿Y qué querés si esos monitos orangutanes solían hacer eso? Vos fijate que los amigos de Guarino se refieren a los acusados como monos orangutanes. Y dice, ¿qué querés? En algún momento iba a pasar. ¿Y sabés lo que me vuelve loco de todo esto, Rodri? Es que en ese grupo, novia, amigo, nadie dice cómo mataron a alguien. No puede ser. Nadie se sorprende. Todo el mundo lo toma naturalmente. Y bueno, en algún momento... Y sí. Obvio, pero de hecho, Martín... Si se agarra la piña todos los domingos, le pegan a todo el mundo, en algún momento lo van a matar. Cada fiesta me vuelve loco que nadie dice... Nadie salta y grita. Martín, sí, Martín, fue tan violento todo lo que escuchamos que no solo los amigos, el kiosquero, el chico que se fue y a los dos días volvió para ir a declarar, que hablaban de pánico, situación nunca vista y nunca escuchada. Entonces, esto demuestra la violencia de estos chicos. Vos sabés, claro, Martín, que cuando nosotros ocurrió esta situación, fuimos a cubrir, a buscar información, a hablar con los padres, a Zárate. Y ahí nos enteramos, no lo sabíamos todavía, que esto era moneda corriente todos los fines de semana. De hecho, había intercedido alguno de los padres frente a una detención que habrían sufrido por grescas similares que en ese caso terminaban con chicos en el hospital. Claro. Pero esto no es que pasó casualmente, que de pronto, porque quizás Fernando me pegó una trompada en la panza, entonces terminé reaccionando de esta manera. Esto era una forma de vivir. Claro, eso es lo que estamos acostumbrados a ver, los famosos hijos del poder, porque recordemos que la madre de Máximo Thompson tuvo que renunciar a su cargo dentro de la municipalidad de Zárate después de que se conoció todo este escándalo. Pero vos que estuviste en la audiencia... y que seguramente estuviste en muchas más audiencias, ¿se notaba la violencia? Porque eso se nota, vos cuando vos te pones... A ver, cuando sos violento, eso se te nota. Vos que lo estuviste ahí al lado, a medio metro, ¿les notabas la violencia? Me dediqué... Al lado mío estaba mi hijo, que se recibió hace 6 meses de abogado, y me dediqué... Yo día a día me dedicaba a ver la cara de cada uno. Los primeros días estaban con barbijo, después se lo sacaron. Desde el primer momento yo sentí que entraban como prepotentes, como acá estamos nosotros. O sea, vos te dedicabas, te dedicaste a eso, te llamó la atención eso. Dijiste, nosotros, le voy a mirar la cara a estos tipos. Yo te quiero que este es un trabajo de equipo, 15 profesionales del estudio que, a ver, las cabezas y los principales son Fernando, Fabián, Facundo y Fabián. Bueno, sí. Pero atrás tienen todo un equipo que está constantemente mirando todo lo que pasa en la audiencia. ¿Qué todo... veías vos? Yo veía los primeros días, es más, hasta se sonrieron del testimonio del pobre Pablo Ventura, sí, que fue el pato en la audiencia y se le empezaron a reír. Fue el pato de la boda. Y yo, esa actitud reprochable fue bajando. Yo les diría que ayer yo ya veía, lo vi por televisión porque estoy trabajando con todas las declaraciones de la semana pasada acá, yo ya veo otras caras que no son las mismas de la semana pasada. O sea, más cara de preocupación, evidentemente, por no, los veo varias, caras de preocupación, perdón, que no tenían la semana pasada. Perdón, recuerdo que el doctor Martín Leguizamón es parte del equipo de abogados de Fernando Burlando y es el que estuvo en las audiencias. Ahora estás analizando, estás trabajando desde acá con todas las testimoniales y demás. Estamos analizando todas las testimoniales. Con toda la prueba. Vuelvo por un momento a los chats. Vuelvo al grupo del Boca 3, que es donde ellos estaban. Había varios grupos, porque cada uno, imagínense, vos del otro lado seguramente también. En el teléfono tenés un montón de chats. Pero este particularmente estaban todos ellos y es el que se escribía. 5:49, Thompson manda una foto de que estaba comiendo en McDonald's. En realidad manda una foto desde adentro de McDonald's, pero hacia afuera, donde se veía la policía. Y él escribe The Police, como mostrando que estaba la policía. ¿Cierran? Pregunta Lucas Pertossi. Si cierra el McDonald's, estaba preguntando. Acá ya sabían que lo habían matado. Ya sabían que lo habían matado. No cierran, dice Blasinali. Vengan a la casa. ¿Por qué? Porque ya sabían que ellos... empiezan a tomar conocimiento de la muerte y empiezan a tomar gravedad muy de a poquito de lo que había pasado. Entonces quieren juntarse.
Ya volvimos con Pipo. Pipo es este chico que estaba viniendo, que fue a Villa Gesell y que no, perdón, no está detenido de casualidad, porque lo salvaron 3 horas nada más, porque si no hubiese estado con ellos, porque formaba parte del grupo. Y acá esto también es muy importante. Matías Benicelli, que es el de Rodete, dice: "Ew, amigo, dejen de lorear, que están preguntando los pibes si nos peleamos". ¿Qué significa esto? Benicelli dice: "Dejen de contar lo que hicimos. Dejen de hablar porque hay otros chicos que ya nos están preguntando. ¿Quién eres el que había hablado? Era Blas Sinali el que había hablado". Claro, lo que yo te mostré antes, que decía, nos peleamos, le rompimos a uno, no vamos a festejar. Blas Sinali era el que estaba hablando. Y esos chicos que recibían los mensajes de Blas Sinali empiezan a preguntar, che, así que se agarraron a piña, che, así que mataron a uno. Y acá se empiezan a poner nervioso. Dice, ego amigos, dejen de lorear, que están preguntando los pibes si nos peleamos. Dice, ya contaron, porque Santino, que es otro, preguntó qué onda que nos peleamos. Son re loros, amigos. Dejen de flashear. Hablan rarísimo, ya sé, palabras extrañas, pero se entiende que dicen, che, dejen de hablar porque ya se empieza a, diseminar la noticia. A las 10:38 es el horario en que llega la policía a la puerta de la casa en Villa Gesell. 10:38. Ciro Pertossi, que estaba despierto, evidentemente no durmió porque estaba buscando en Google Villa Gesell pelea. Escribe, policía afuera. Benicelli, el del Rodete, dice, ew, sí, mal, está la poli, salgamos. Salen efectivamente y quedan todos detenidos. Sí, Pablo. Mostrábamos estos chats de no contar más nada. Era Blas Sinali quien estaba contando y prácticamente confesando el crimen de Fernando. ¿Querés escuchar los mensajes de audio que enviaba el grupo de la azotea? ¿En ese momento? En ese momento, son 20 segundos, escuchá. A ver, dale. Bueno, ahí no se escucha, no estamos escuchando el audio. Puede fallar. El audio amigo, habla... A ver, ponelo de vuelta al principio. Reiteralo. Ponelo de vuelta al principio si lo escuchamos. Vamos a hacer algo, Inche. Nos sacaron todos los patrullicas, los recagamos a palos mal. Nos agarraron todo el cuello, nos sacaron todo para afuera, estamos todos. Nos agarraron la policía, pero gendarmería. Ganamos igual. Ey, amigo, mañana, ni bien llegué, mandame, tú vamos a estar en la casa con Lucas y Ayrton. Vos mandame. Vamos a hacer algo, ni bien llegué. Ey, posta, estamos yendo a McDonald's. Vamos de vuelta al centro. ¿Qué onda, capaz que lo cruzamos? Vos te das cuenta, ¿no? Ganamos, dice. Claro, este audio es el que manda Blas Sinali al otro grupo, al que está llegando. Al grupo de la azotea. Al grupo de la azotea, al club de la azotea. De la azotea. Le manda y le dice, ganamos. Es más, dice, por ahí nos los cruzamos en el centro. O sea, porque por ahí le podemos seguir McDonald's pegando. Claro. Por ahí es peor todavía. Este chico claramente no tomaba conciencia de lo que había hecho. Recordemos que de los 10 detenidos se secuestraron 9 teléfonos porque Ayrton Violás, según contó, había vendido su teléfono para poder viajar a Villa Gesell. Fíjate cómo de a poco empiezan a describir. Y cuando nosotros cruzamos, sincronizamos las imágenes, los testimonios, los mensajes que ellos mismos dan y los videos, está el caso prácticamente resuelto. Sí, no hay mucha vuelta para pero, dar. Pero perdón, ahí yo, perdón, antes de que hable Martín, ahí yo discrepo con vos. Para mí, estos mensajes, sin estos mensajes, vos lo podés probar igual. No necesitas la confesión de ellos porque quedó todo grabado. A ver, son importantes, por supuesto, lo que te estamos mostrando. Pero fíjate, Martín. Fundamental, pero digo, no necesitas la confesión de ellos, porque esto es una confesión en definitiva, porque están confesando, dicen, lo matamos, ya todos sabían, nadie deja hablar. No necesitas la confesión, lo podés probar de otras maneras mucho más contundentes, por ejemplo, con los videos, con los testimonios, con los exámenes pero, médicos, ejemplo, no sé qué opinas. Pero hay un detalle, Martín, que hasta ahora, más allá de que algunos ya lo veníamos viendo, ya conocíamos el expediente, había dudas en la opinión pública, por ejemplo, acerca de si estos chicos sabían que habían matado a Fernando. Y claramente, sabían que lo habían matado. Claro. Mirá, yo creo que los compromete todavía más porque no pueden decir, no, nos peleamos y nada más. Ayer a la tarde, hablando con Fernando, me decía que mañana era un día clave. Y... Por hoy. Por hoy. Bueno. ¿Y qué te parece? ¿Queda todo expuesto?
Sin perjuicio que yo considero que ya la semana pasada, a mi gusto, hay una montaña de pruebas y se había aprobado, pero justo ayer me decía mañana, a última hora, mañana es un día clave. Es que fue fundamental y es fundamental lo que está pasando. ¿Cuál es la última noticia que hay de lo que está pasando ahora en Dolores? Es que declaró una mujer. Una mujer, presta atención, es difícil, hay palabras difíciles, pero yo te lo voy a explicar lo más fácil posible. Hay una mujer que declaró que hizo una pericia que se llama pericia escopométrica. ¿Qué es la pericia escopométrica? Te lo voy a explicar con el ejemplo justamente del crimen de Fernando. Cuando a Fernando lo asesinaron, Máximo Thompson le pisó la cabeza. Le pegó una patada con la suela de la zapatilla. Se la pegó en la cara. En el sector, si no me equivoco, Rodri, en el sector izquierdo, fue Rodri porque vio la, autopsia. En el sector izquierdo, ahí vamos a ver la zapatilla. Le pega con tanta potencia en el sector izquierdo de la cara, con esta zapatilla que está acá atrás, que le deja marcada la suela de la zapatilla, el dibujo de la suela de la zapatilla. Fíjense si tenemos el de la suela, si no, ahora lo buscamos. Con la suela de la zapatilla, mira, acá lo tenés, mira, acá tenés parte. Perdón, déjalo ahí, frenalo ahí si podés. Volvamos al anterior y frenémoslo, porque me parece que es importante. Mira, acá lo tenés. La idea del mirón es la perito. Fíjate la impronta de la zapatilla, es Ciclón la marca de la zapatilla, que es como en zigzag, está como ondulada. Bueno, la pericia escopométrica lo que determinó es que esta suela, el dibujo de la suela, quedó impregnado, impreso en la cara de Fernando. Eso se compara en esta pericia escopométrica y ahí se puede determinar que la persona que le pegó esa patada tan fuerte en la cara a Fernando fue Máximo Thompson, que tenía esa zapatilla. Y esa es la famosa zapatilla que decían que era de Ventura. Que decían que era de Ventura y que estaba manchada con sangre. Sí, ¿querés que hagamos una prueba? ¿Me puedo parar al lado tuyo? Sí, por supuesto. Vení, para que la gente entienda, más que nada, ¿qué es esto de la escopometría? Es la comparación de dos entidades físicas. Vos fíjate que el organismo, el cuerpo humano, tiene la capacidad de absorber impactos de tejido y quedan marcados. Permitime tu mano. Sí. Vamos a hacer una prueba acá, la mano de Martín. Yo con la lapicera voy a apretar un poquitito. Sí. ¿Logra ver? ¿Qué queda? ¿Qué queda ahí? Un círculo. La marca de la lapicera. El redondito de la, bien, de la lapicera. Que obviamente desaparece. Después con el correr de los segundos va a ir desapareciendo. Imagínate la potencia del impacto. Es clarísimo. Que esto no desapareció con el tiempo y quedó en la cara de Fernando. Claro, acá en la marquita que vos me hiciste, después de un rato se va. Te lo hice despacito. Claro, me lo hiciste despacito. Imagínate la fuerza que quedó, la fuerza con la que se dio la patada, que esta impronta, que es, insisto, un zigzag, quedó marcada, impresa en el lado izquierdo. ¿En qué parte? En la zona del maxilar. Y después tenía otra marca también de otra patada, Martín, en la zona del cuello. Todos los testigos coinciden en afirmar la brutalidad de los golpes. ¿Pero qué te parece? Te voy a dar más detalles de esta pericia. Se detectó esta imagen que ustedes están relatando en el rostro, en el maxilar. Esa imagen es la que se termina cotejando. Entonces, ¿qué observan? 12 líneas en zigzag junto a una línea curvada por debajo, de 6 centímetros de largo y 2 de alto. Se buscó el zigzag y es de la misma frecuencia y longitud y encontraron que era, por supuesto, igual a la zapatilla marca Ciclón, que es la zapatilla de Máximo Thompson, en donde también está marcada con sangre la puntera y el talón. Dice el perito, hace un encastre perfecto con la línea de la suela del calzado en la parte interna del talón derecho de la zapatilla derecha de Máximo Thompson. Hay otro detalle también importante que se conoció en la audiencia de hoy. Es que había otra marca. Había otra marca en la cara. El tema... Están secuestradas esas zapatillas. Claro, y aparte no estaba, por lo que dijo el perito hoy, no estaba tan marcada como para poder compararlo. La de la zapatilla de Thompson, sí, estaba tan marcada en la cara que se pudo comparar. Pero esta estaba un poquito más débil, entonces no se pudo hacer la comparación científica con esto que explicaba Rodri de la pericia escopométrica. Pero lo cierto es que en realidad eran dos las marcas que tenían. Dentro de todos los golpes que le habían hecho dentro de todos los golpes
que le habían producido a Fernando. Perdón, Martín, ¿querías decir? No, que precisamente hay otras zapatillas que se mostraron en la semana pasada, que es de una marca conocida, que también estaba secuestrada, así que es esa que estás hablando recién. ¡Qué bárbaro! ¡Qué brutalidad! Todos los días son importantes, pero hay algunos que son cruciales. Yo diría que hay que estar ahí, todos los días son importantes, lo que se escucha ahí es contundente. Yo he escuchado testimonios que jamás pensé que iba a escuchar en mi vida. Quiero destacar los chicos jóvenes que fueron a declarar, porque muchas veces decimos, uno no se compromete, claro. Y en este juicio estamos viendo transitar a chicos jóvenes de corta edad, de la misma edad de los imputados, sí. Que con valentía y compromiso van a declarar. Quiero destacar las dos chicas que fueron a declarar, Tatiana y Virginia. Lo de Virginia fue golosal. Virginia se manejó con una solvencia, tal es así que pretenden achacarle la responsabilidad. Sí, la solvencia de la verdad y de haber hecho las cosas. Además, hay que animarse a tirarse arriba de alguien, hacerle el RCP. Pero perdón, estaba tratando. Hay que tener esas agallas. 18 años tenía en ese momento. Sí, sin duda. Perdón. A ver, poneme de vuelta por fuera el video de Máximo Thompson, porque la verdad que el que le pega a la bolsa de boxeo, yo sé que ya lo viste, pero la verdad que cuando uno lo observa nuevamente, es inevitable para todos pensar que ese fue Fernando. O sea, en lugar de la bolsa de boxeo era Fernando, porque seguramente le pegó con esa brutalidad. Este video es impactante. Fíjate la repetición porque, que tiene, ¿no? Porque, y sin duda, porque la potencia de los brazos. Sí, tiene una potencia en los brazos tremenda, pero estaban practicando para pegarle a una persona. Estaban practicando para matar a una persona. Míralo ahí, atrás, a Máximo Thompson, que evidentemente no está tan canchero como cuando le pegaba a la bolsa de boxeo. Pero vos fíjate que cuando la bolsa cae... Yo tengo otra interpretación, ¿eh? Pero pará... Esperando que la bolsa se caiga como se caían todos los que le golpeaban. Ahí está. Yo tengo interpretación. Eso es importante. Porque ahí vos no me puedes decir estaba practicando boxeo. Porque vos para practicar boxeo o la apoyás contra la pared... No, es lo que le gusta ver al rival caído en el piso. Claro, mirá cuando se cae la bolsa, que le sigue pegando, estaba practicando para pegar la salida de los boliches, que era lo que hacían permanentemente. Por eso yo te contaba lo de la novia de Guarino, que cuando... ella ve que habían matado a alguien en Villa Gesell, lo primero que le sale a preguntar es, che, ¿fueron ustedes? No habrá sido, claro, porque los conocía, pues sabía, porque también todo Zárate conocía cómo era la situación de esta gente allá. Por eso no le extrañó a nadie en su momento. ¿Sabés lo que le quería preguntar a Leguizamón? Porque estuvo cara a cara, estuvo en la audiencia adentro. Los familiares de los rugbyers están ahí también. Sí. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que vos ves de ellos? Mirá, yo los tenía en la espalda, un asiento más atrás. El primer día, cuando entraron, estallaron en llanto, por lógica. Participan activamente, pero no hacen manifestaciones. Entran, salen, participan, pero observan todos muy callados, con mucho respeto. ¿Qué crees que no le piden disculpas? Que no se han acercado a hablar. Nadie pide disculpas. ¿Por qué? Porque la verdad... Es pregunta difícil. Yo creo que es una de las primeras cosas que hubiese realizado, ¿no? Es la gran pregunta que nos hacen. Varias preguntas nos hacemos. Pero pensarán que sus hijos no estaban ahí. Pero están escuchando lo que pasa todos los días en la audiencia. Pero, yo creo que tiene que ser más haber vergüenza escuchado que otra a un cosa. Tipo que mide 2.3 metros y pesa 150 kilos, es descriptivo, sí. Llorar y emocionarse y afirmar que en su vida, con 20 años de experiencia como encargado de seguridad del Ebrick, nunca vi una cosa igual, yo les aseguro que es conmovedor. Yo nunca pensé que iba a encontrar una cosa así. Y por sobre todas las cosas, yo vi quebrados a los testigos porque todos sienten la culpa de no haber podido hacer algo. Y te digo una cosa, ellos quizás tienen algún poquito más, más allá de que quizás no tenían responsabilidad directa. Todo sucedió enfrente de ellos y ellos no intervinieron. Esto también está en tela de juicio. Seguramente ha pasado. No hay nada contra ellos, contra el personal de seguridad. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a cuestionar? Pero ¿por qué no salieron tampoco a defender como ser humano, no como un trabajador de seguridad? Como un ser humano cuando hay una patota castigando en forma... sin ninguna posibilidad de defensa, ellos estaban ahí, ellos también lo vieron, ellos podrían haber hecho algo. Y si tienen que arrepentirse por no haber hecho algo, está bien que se arrepientan. Dale, Martín. Ninguna duda. Entonces,
con más razón, ¿cómo vamos a cuestionar lo que hizo Virginia? No, que en un acto de valentía... ¿Pero qué te parece? Es más, ella sola empezó a hacer el RCP. Que el doctor... Sí, no hay límites para la defensa, para que sí, lo pone, ver, un ataque a un testigo. El límite es la ética. Yo creo que está rozando por ahí. Pero la chica fue su mejor abogada, defensora. Estuvo brillante. Pero más allá de la sentencia... Así terminó cuando le hizo la pregunta. Le dijo que está certificada por la Cruz Roja, ¿no? Y le dijo, mire, es muy sencillo, yo prefiero una costilla rota a una persona muerta. Es la lógica, es la lógica de la práctica médica, que es lo que aparte, mirá esta... Usted, doctor, lo debe saber mejor que yo, es un prestigioso médico. A ver, lo peor que puede causar un RCP mal hecho es una costilla rota. No puede tener otra consecuencia. Ahora, perdón, quiero mostrarles, porque yo recién les hacía referencia al video. Ahora, fíjense lo que es la comparación, ¿no? Y qué fuerte cuando uno hace este contraste entre lo que era antes Máximo Thompson y lo que es ahora, ¿no? Con esa cara de preocupado, de asustado, que en la cárcel pidió algún tipo de asistencia psicológica porque estaba deprimido, lo que sea, pegando justamente con lo que mostrábamos recién en el video. Evidentemente, por supuesto que les cambió la vida, pero yo no sé si hay tanto arrepentimiento por lo que hicieron. Yo no lo veo hasta ahora. Vos no lo ves el arrepentimiento. A eso iba. No se ve un arrepentimiento. No se ve gente que está sufriendo. No se ve gente que está llorando por lo que hicieron. Si no, levantás la mano rápidamente y decís, perdón, más allá de esta estrategia, ¿saben qué? Quiero decir algo. Miren, les pido disculpas a todos. La verdad que pasó tal y tal cosa. Pido disculpas. Me quiero sacar esa... Bueno, suponemos, tiene que ser un peso, Martín, que tiene encima. Suponemos que en algún... Perdóname, tiene que ser un peso No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. Son seres humanos. El problema es que ahí automáticamente cambia. El tribunal va a tener que parar la audiencia porque seguro se va a transformar en una indagatoria y van a tener que designar un nuevo letrado. Pero ellos no tienen la posibilidad de decir... En cualquier momento. A los papás de... Es más, no, perdónenme, perdón por haber... A ver, en algún momento, no sé, no se me ocurre, pero... Pero que si perdón, no una perdón, sola, ¿por como qué lo hacen los este testigos, momento? Los testigos cada vez que salen se funden en un abrazo. Con los padres. En un abrazo conmovedor cada uno de los... yo lo a un metro y medio lo veo. Salen... Y es más, a veces se va a escuchar perdón. Perdón, le dicen. Perdón. Los testigos. Los testigos. Los testigos. Le pidieron perdón por no haber hecho más. Ahora, nos conocemos, Martín, hace un montón. Tenemos muy buena onda. La verdad que sos un fenómeno. Y siempre sos muy sincero cuando hablas. Y yo quiero preguntarte para que nos respondas a mí y a todos los que están del otro lado con sinceridad. Algo que, por supuesto, es una hipótesis, una presunción. ¿Los 8 van a tener perpetua por lo que hay hasta ahora en el juicio? ¿O puede ser que a los 3 que hicieron esa famosa muralla humana les den menos? Mirá, yo no tengo ninguna duda, como lo dijo Fernando desde el primer día, que hay autoridad funcional, está acreditado, cada uno tenía su papel. No soy un especialista en estos temas, pero creo que los lineamientos están totalmente acreditados y mucho más con la prueba de hoy. Para que les den perpetua a los 8. No tengo ninguna duda. Dice, ganamos, habla del equipo. Claro, pero aparte para... Habla de un equipo, no habla de él, aparte, no habla de uno solo. Perdóname, que hoy también se mencionó en la audiencia y también fue importante, al no poder marcar un golpe que mató a Fernando, eso quiere decir automáticamente que todas las personas que tuvieron un contacto físico agresivo con Fernando en ese momento son culpables o tuvieron alguna injerencia en la muerte. Te lo explico fácil y ahora lo amplía Rodrigo. Nadie puede determinar, los médicos dijeron, no se puede determinar un golpe que mató a Fernando. Por lo tanto, lo mataron todos los golpes que le dieron. Por lo tanto, todos los que le pegaron contribuyeron para el resultado final, que es el resultado muerte. Claro. Recordemos que desde el primer día el doctor Burlando en todos los medios de comunicación salió a desmitificar un poco el tema de que había sido una sola patada la que había matado a Fernando. Fue así. ¿Por qué? Porque en la autopsia se conoce que la muerte es por un politraumatismo de cráneo cerrado. ¿Qué quiere decir politrauma? Muchos golpes en la cabeza. Y muchos golpes que originaron un sangrado, y lamentablemente este sangrado aumentó la presión dentro de esta caja cerrada que tenemos, que es el cráneo, que son los huesos, y el único lugar donde tenía para escapar esta sangre la presión es por el tronco, por donde se conecta el cerebro con la médula. Ahí hay un órgano, un centro, que es el que se encarga de manejar la frecuencia cardíaca y manejar la frecuencia del corazón. ¿Qué es lo que pasó?
se paró. Y este es el shock neurogénico que termina costándole la vida al Fernando. Entonces son todas las patadas, todos los golpes, no uno. No, Martín, que fueron un montón de golpes. Sí. Otro elemento que hablábamos ayer, para podernos dar cuenta de la suerte de estos 8 que están imputados y posiblemente de los otros 2 que no están en el banquillo en este momento y que los están esperando con muchas preguntas para ellos, sobre todo muchas por lo que preguntas surge de este chat, era la posibilidad de la planificación del ataque. Cuando hablamos de planificación, no hablamos, lo repetimos muchas veces, de que estuvieron 10 días en la casa armando un mapa de cómo atacar a un chico que no conocían. No, estamos hablando de una situación planificada en el momento exacto previo al ataque. Lo acaban de leer. En donde hay un flanqueo y todo. Estos chats que acabamos de ver y los audios claramente demuestran la planificación. Esperaron que se fuera la policía y atacaron. Dice, esperamos, ahí está. Esperamos que se fuera la policía y los atacamos. Morimos a trompadas, les ganamos. O sea, yo creo que el chat, los mensajes de Blas Sinali son una confesión impactante para todos los que dudan y siguen dudando de cómo fue este hecho. Eso es la confesión. Ahora, hay algo, que yo no termino. ¿Sabes en quién no dudo? ¿Sabes en quién no dudo? Yo vivo día a día todo este caso. Y veo cómo trabajan Fernando, Fabián, Facundo. Y los nombro a ellos tres porque ellos son la cabeza. Los demás acompañamos. Y están dejando horas de vacaciones, de estar Fernando con su hija y con su madre que está mal, y un montón de abocados a este caso. Entonces no tengo ninguna duda. Ellos todos los días nos dicen, vamos a seguir probando, y es lo que está pasando. Claro. Día a día prueban una cuestión más. Entonces yo creo que están haciendo un trabajo histórico que conduce a que se prueben todos los lineamientos del primer día. Otra de las de los conceptos que vos tenés que saber del otro lado y de los anticipos que vos tenés que saber del otro lado. Siempre existe la posibilidad, en cualquier momento del proceso, corregime Martín si me equivoco, que un imputado levante la mano y diga, quiero hablar. Se lo dice la presidenta del tribunal. Exactamente, todos los días le dice, si ustedes quieren hablar, levanten la mano y hablan, no hay ningún problema. Lo dice esto antes de empezar la audiencia, lo primero que le dice. ¿Sería prácticamente una locura? A ver, sígame este razonamiento. ¿Sería prácticamente una locura que los tres que no son mencionados pegándole a Fernando no levanten la mano y digan algo o no empiecen con una estrategia diferente? Porque si no, de acá van derecho los 8 una perpetua. Martín, perdón, le quiero preguntar a Martín. Sí, yo ¿qué opinas? No me voy a meter en la defensa. No me voy a meter en la defensa porque la verdad creo que el doctor Tomei la está haciendo como él la planificó. Pero sí lo pueden hacer y, como vos bien decís, deberían hacerlo. Deberían hacerlo porque hay de los 8, si bien, vuelvo a repetir, creo que está aprobada la autoría funcional de todos, me parece que en distintos roles. Porque ¿eso cambiaría? Perdón, ¿eso cambiaría? A los fines de la candena, de los, que alguno de los tres, perdón, que alguno de los tres que no estuvo, que formó la rueda, diga, miren, yo no lo voy a... Lo que pasa es que si uno habla y... ¿Se quiebra el pacto? Pero además, tiene que se podría clarificar cómo fue realmente y se podría determinar qué rol tuvo cada uno. Pero perdón, Rodri, a ver, pongámonos todos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero acá todos ustedes tienen hijos. Vos del otro lado seguramente que tenés hijos o un ser querido. Y suponete que sos un familiar de esos tres que hasta ahora los testigos no los marcan como pegando, sino que los marcan como frenando. Todos son culpables del homicidio, sin dudas. O sea, nosotros creemos que los 8 tienen que ir a prisión perpetua. Pero como familiar de esos tres, no le decís, che, aunque sea, levantá la mano y tratá de salvarte. Intentá, aunque sea, levantar la mano y decir, che, yo no le pegué. Sí, está bien, yo frené, pero no le pegué. Igual creo que es va la lógica. Yo creo que es una estrategia de la defensa esa. ¿En qué momento va a esperar la defensa? Yo lo que creo que va a esperar hasta el final, que avance un poco más y ante los alegatos. Pero por ahí tenemos algún... Que en algún momento va a suceder, si que se va no a quebrar. No sé si va a suceder, creo que hasta ahora es una estrategia. No les queda mucho tiempo para... O sea, pero puede llegar a suceder. Pero la verdad es que, si no, es un callejón en el que hay los 8 una prisión perpetua. Sin lugar a dudas. Pará, esto lo quiero aclarar. No estamos ni recomendándole, estamos simplemente analizando la parte jurídica y decimos, che, de los tres
que los testigos no los señalan como directamente pegándole a Fernando. La lógica indicaría que en algún momento levanten la mano y digan, perdón, yo no le pegué. Yo estoy convencido que hay autoridad funcional y que eso para todos. Correcto, para estamos todos convencidos. Eso, pero si fuese la hipótesis que vos decís, yo padre le diría... ¿Habla? ¿Vos sabés que hay uno de los audios en un primer momento que trascendió también, Julián, no sé si lo tenés a mano, en un audio donde se preocupa porque tenía que ir a trabajar uno de los Pertossi y iba a terminar detenido. Y ahí en ese momento dice, acá cada uno se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer responsable de lo que hizo. Claro. ¿Por qué lo decía? Y bueno, porque yo filmé. El otro pegó y los otros agarraron y cubrieron. Eso, finalmente, que dice es uno de los tres Pertossi que está detenido, finalmente no termina traduciéndose en el juicio. Evidentemente hay una estrategia monolítica de parte de Tomei, que insistimos, es el único abogado, ahora justo con la prima... Pero es otra profesional que integra la defensa. Pero es un solo equipo para ocho. Es que tienen diferentes abogados que podrían ir por diferentes situaciones. De hecho, en los últimos días, a partir de este caso, hablando con diferentes abogados, dicen que es una estrategia errada la que está llevando Tomei, y que han intentado muchos de ellos hablar con la familia y siempre se encuentran con que hay dos padres, dicen, que son los que pagan esta defensa, la defensa de una persona vinculada al poder, que es Tomei, vinculada al poder en Zárate, y que tuvieron que ir el resto de los padres detrás de eso porque todos esos gastos lo cubrían para gente que pero en algún momento tenés que diferenciarte. ¿Pero ya está altura? Por supuesto. Ya está altura, ya fueron con pero yendo de vuelta al tema de la estrategia, y la verdad que... No voy a opinar sobre el Pero la verdad que llama la atención. Gracias, Martín. Sí, puedo opinar, y para que se quede tranquilo, porque mucha gente escribe y está preocupada, no preocupada, nos alienta. Lo que les puedo decir es que el trabajo que está haciendo Fernando, Fabián y Facundo y todo el equipo, que es un verdadero equipo, es realmente muy, muy, muy bueno, y que todo el mundo puede estar tranquilo. Y Silvino y Graciela se encuentran protegidos por todo ese equipo. Nosotros no solo estamos mirando, sino que estamos constantemente viendo a Graciela y a Silvino cómo están en la audiencia. Así que todo el mundo puede estar tranquilo que están muy protegidos, y seguramente va a ser un fallo histórico que va a sentar jurisprudencia en estos casos. Ojalá, es lo que toda la sociedad argentina necesita. Gracias, Martín. No, por favor, gracias. Martín Leguizamón, 17:09, la noticia de último momento, esta hora, dale, tírala. Atención, porque ayer te contábamos al principio del programa sobre el caso de María Laura Cejas, la mujer que fue encontrada asesinada en un descampado en General Rodríguez, vistiendo solamente una bikini. Te contábamos que fue estrangulada y que fue golpeada. La autopsia reveló también que la habían abusado sexualmente. Y ahora la noticia de último momento tiene que ver con que hay dos personas detenidas, uno es un hombre y la otra es una mujer, y son pareja entre sí. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Y a qué se dedican? ¿Y por qué están vinculados a este caso, Pablo Ponzone? Martín, en manos del sujeto de 50 años, detenido en la localidad de San Miguel, recordemos que el cuerpo apareció en General Rodríguez, que a la quinta estaría ubicada en Moreno, y en la calle Subiría al 1100 se encontraba un taller. ¿Qué había dentro de ese taller?
un vehículo Gol color champán que había sido registrado por las cámaras. Uh-huh. Dentro de ese taller, un hombre de 50 años, llamado Emiliano de Jesús Orfei, y su pareja de 25, llamada Rocío Martínez. Que solo dos detenidos. Estas dos personas, por lo menos estas dos personas, los investigadores creen que son los que circulan con el vehículo con el que descartaron a María Laura en ese descampado en la zona de General Rodríguez. ¿Qué es lo que sabe la justicia hasta ahora? Presta atención porque te vamos a contar la historia del femicidio de María Laura Cejas. A María Laura la pasan a buscar a las 8 de la noche del sábado. La pasa a buscar a alguien, todavía no queda claro quién es la persona que la pasa a buscar. Aparentemente, una persona que ella conocía, que había sido amigo, pero lo cierto es que la pasan a buscar a las 8 de la noche y la llevan a una quinta en la zona de Moreno. Ella le dice a la hermana, presta atención los detalles, ella le dice a la hermana que va a ir a pasar lo que quedaba del fin de semana a una quinta. Inclusive María Laura le dice a la hermana que se quiere llevar con ella a su hija de 11 años. Gracias a Dios, la nena no quiere ir y se queda con su tía. Lo cierto es que María Laura Cejas va efectivamente a esa quinta en Moreno. ¿Qué pasa en esa quinta en Moreno? Es lo que la justicia está tratando de determinar. Pero, lo que sucede el domingo al mediodía es lo que vas a ver en las cámaras de seguridad exclusiva que tenemos para mostrarte. Porque hay un auto, reciente lo mencionaba Pablo, un Volkswagen color champagne, color dorado, un Volkswagen Gol, que muestra cómo descartan el cuerpo. Primero este vehículo es tomado cargando nafta. Todavía no estaba el cuerpo de María Laura dentro del auto. Pero fíjense cómo este vehículo carga nafta. Inclusive se baja el hombre que manejaba ese vehículo y después termina limpiando el parabrisas. Hay otro video, pongamos por favor el segundo video, que es el video en el cual se ve claramente cómo descartan el cuerpo. Con ese mismo auto que vos veías, arriba a la izquierda, se ve como un auto frena, es muy chiquitita la imagen, es muy preciso el trabajo que se hizo, ahora se va a hacer zoom, y se va a ver claramente cómo se abre el vehículo, cómo se bajan dos personas del vehículo, abren el baúl y tiran un cuerpo. Tiran algo en realidad, después se sabrá qué es el cuerpo. Una vez que descartan el cuerpo de María Laura Cejas, se suben nuevamente al vehículo y se ve cómo salen de esa zona descampada de General Rodríguez. Eso también quedó grabado en un video. Así se va el vehículo. Mirá, fíjate, nosotros ayer estábamos trabajando en vivo y te mostrábamos la zona. Así se iba el Volkswagen Gol, color champagne, color dorado, a las 12:32, luego de haber descartado el cuerpo de María Laura Cejas. Estamos trabajando en vivo con la hermana de María Laura, Karina, que fue la que, gracias a Dios, se quedó al cuidado de la nena más chica. Pero a esto hay que decirle, a esto hay que agregar que las dos personas detenidas, todavía no está claro, si bien están acusados del homicidio, si la asesinaron ellos, si simplemente descartaron el cuerpo. Eso es lo que está tratando de determinar la justicia. Agrega Pablo y ya voy a hablar más de la madre de María Laura. El Volkswagen Gol que ustedes acaban de ver saliendo de la escena en donde arrojan el cadáver, un cadáver en bikini envuelto en un cubrecama, esta imagen que vos estás viendo, ayer se suponía que podía no ser un lugar conocido por la persona que lo llevó ahí y que en realidad en el apuro lo descartaron. Bueno, yo te diría que no es tan así. Porque ese es un lugar con un desarmadero, es una calle que tiene un desarmadero detrás y esta gente tenía un vehículo que tenía pedido de captura desde el año 2017. Este Volkswagen Gol tenía pedido de captura desde el año 2017. ¡Qué bárbaro! Y estaba escondido en el taller de la propiedad de este hombre de 50 años. Ahora, digo, pasaron 6 años, a nadie le llamó la atención, nadie lo agarró, no pasó por ningún peaje, no pasó por ningún anillo digital, no pasó por nada. Y del 2017 tiene pedido de secuestro. Por eso no te extrañe que la detención tenga más que ver con el auto que con el hecho de arrojar el cadáver.
hay autos que están enfriados y escondidos y son utilizados para este tipo de cosas. Sí, pero atención, atención, y seguimos sumando información y enseguida hablamos con la hermana de María Laura. Para que vos tengas todo el panorama completo de lo que está investigando la justicia. ¿Cuál es la carátula, la imputación? ¿De qué se acusa estos dos detenidos? Mira, por ahora... Se acusa, para que sí. Te lo completo y ahí, decime, decime, y ahí agregamos. Decime. ¿De qué se los acusa? Se los acusa de homicidio criminis causa, es decir, de haber matado para ocultar un delito. ¿Cuál es ese delito? El de abuso sexual, porque lamentablemente a Laura Cejas la abusaron sexualmente en el contexto de violencia de género. ¿Y a qué nos remite esto? Que en la Quinta de Moreno sucedió el ataque, evidentemente, porque ella tenía bikini como si estuviese en una quinta. Es decir, la abusaron sexualmente, probablemente estas dos personas participaron de eso, porque por eso están acusadas. Después la golpearon y después la ahorcaron. Eso fue lo que sucedió, evidentemente, en la quinta y después la terminaron descartando. Opina Rodri Salemi. Sí. Y ahora, perdón, Rodri, te voy a pasar en vivo un documento que me acaba de llegar, que es el resultado preliminar de la autopsia. ¿Lo tenés? Lo tengo. ¿Tenés? Justamente listo, eso dale. Te quería agregar, vamos, Martín. Con eso. Se estableció que fue abusada sexualmente y de acuerdo con la mecánica del hecho, se cree que son dos o más personas las que habrían actuado en este hecho. También se determinó que la muerte fue por asfixia mecánica cervical extrínseca. ¿Qué quiere decir? Que la ahorcaron con algo. Todavía no se determinó con qué. Pero la muerte fue porque la ahorcaron. La ahorcaron. La ahorcaron. No la ahogaron, la ahorcaron. No, la ahorcaron. Era la duda. La ahorcaron, justamente. ¿Sí? Asfixia, la asfixia es mecánica por compresión extrínseca cervical. Así dice justamente... ¡Qué bárbaro! La pericia forense por el cual se determina la mecánica de la muerte. Y además hay otro punto en el documento donde habla de que tenía marcas en los costados de sus brazos. Es decir, alguien la sujetaba mientras otra persona la lastimaba. Y tenía contusiones, golpes contusos en el abdomen, en el tórax y en la cabeza. No presentaba, y esto es muy importante, no presentaba signos de defensa. Por eso va a ser muy importante lo que sigue ahora. No se pudo defender. Es el pool de vísceras, sí, para claro, ver si ella estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Me voy rápidamente al móvil. Cristian Balbo está con la hermana de María Laura. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín, colegas, y aquí la familia de Laura Cejas se está enterando a través de la pantalla de A24 de estas 12 detenciones. Estamos con la hermana y también con el yerno, hablamos del novio de la hija de Laura, en la puerta de este domicilio, en la calle Burela, al 3200, a donde vivía Laura, esto es en Villa Urquiza, aquí nació ella, vivía con cuatro hermanas y también con sus dos hijas de 19 y 11 años. Ella ese sábado había trabajado durante todo el día, trabajaba como feriante, como lo hacía su padre, vendiendo pochoclos, y a eso de las 9 de la noche salió de esta puerta, de este domicilio aquí en Villa Urquiza, llegó hasta la esquina y le pasó a buscar Martín Goyeneche, que es un hombre con quien tenía una relación eventual. Mira, pasó a buscarla en una Fiorino, Moreno, ¿no? Color... Cristian. Martín de Moreno. Azul, exactamente. Ah, ya tiene apellido. Martín de Moreno es Martín Goyeneche, la pasó a buscar una Fiorino azul, mantenía con él una relación eventual de hacía años. La intención era llevarla a Moreno, a su vivienda, a comer un asado. Pero claro, Martín Goyeneche lo que declaró es que la dejó en una quinta, en una casa donde había una pileta, que después le perdió el rastro. Por eso hay sospecha también sobre este Martín Goyeneche, que tiene la propia familia. Así que atención con esta información también que estamos manejando desde acá. Pero qué mejor que la hermana de Laura y el novio de la hija, que están aquí con nosotros, están enterando de estas dos detenciones. A ver, ustedes la vieron el sábado, ella regresó de trabajar, la vino a buscar esta persona y después nunca más supieron de ella. No, mi hermana vino de trabajar, que la gente presta atención. Porque después, ante todo, antes de comenzar, quiero que la gente tenga un poco más de respeto en las redes sociales. Las barbaridades que dicen, tengan un poco más de corazón. Hay menores de edad, mi hijo, mi sobrino, hay gente, hay chiquitos. Ven, están los chiquitos que se manejan
con las computadoras, los celulares, y no tienen que por qué leer lo que dicen las personas sin corazón y con mucha lengua. Así que, por favor, ubíquense y tengan un poco de piedad. Por supuesto, Karina. Porque la verdad es muy triste. Estoy pasando un gran dolor y encima tengo que aguantar que los chicos lloren porque se leen cosas que no tienen que leer. Por supuesto, Karina. Que demás. Karina, ¿vos sí conocías a alguno de los detenidos? ¿Sabés si eran conocidos de tu hermana? ¿Te suenan esos nombres que dábamos recién? No. No, al único que yo conozco sí y que, digamos, nunca tuve un trato solamente de miradas, Martín Goyeneche. ¿Qué ese es el hombre que la pasa a buscar? Eran amigos de muchos años. El que la pasa a buscar, decía. Sí, sí, la pasó a buscar. Perfecto. Mi hermana venía de trabajar. Me dice, Karina, me voy a la pileta, me voy a comer un asado en la casa de Martín. Y se quería llevar a mi sobrina de 11 años. Y mi sobrina no quería. Insistieron, Menos pero mal, ¿no? No. Mi sobrina se quedó conmigo. Gracias sí, a Dios. La verdad, ¿no? Sí. A todo esto se va. Se va con un vestidito humilde, un vestido entre casa, la malla y la carterita. Eso es lo que ahí, qué bueno, bárbaro. Se fue ella. Después, bueno, en otro programa estuve escuchándolo, no sé si llamarlo persona, ¿no? No soy abogada, no soy jueza. Usted lo que dijo es que hay antecedentes de violencia de Martín Goyeneche hacia su hermana. Sí, mi sobrina de 11 años, cuando salió con él y con mi hermana, mi sobrina me dijo a mí y a mi padre, que vivía en ese entonces, que él le pegaba, le agarraba de los pelos, todo. Y en ese entonces la madre de Martín se enojó y lo terminó echando de la casa. Ahora, es lo que me dijo mi sobrina, y le creo. Sí, Karina, vos claramente sospechás de Martín Goyeneche, quien se llevó a tu hermana apareció muerta. ¿Vos tenés sospecha fuertemente? ¿Lo han denunciado esta información, más allá de hacerla pública en los medios? Yo hice la denuncia, pero vi el proceder, el después. Si desapareció mi hermana, a ver, si él es limpio, tendría que venir a mi domicilio, Martín Goyeneche. Y sí, lógico. Porque el celular no tiene mío ni de ninguna de mi familia. Él, si se quería comunicar de verdad, tendría que venir y tocar el timbre y ver. A ver si vino, si regresó Laura. ¿Y cómo es que se metieron cosa, en ahora, una quinta? Ahora, hay algo, perdón, hay algo acá que no me termina. A ver, no, si no está detenido es porque evidentemente la justicia entiende que no participó, por lo menos no tiene los elementos. ¿Qué te dice a vos la justicia cuando vos preguntás, che, ¿y por qué no miran para el lado del hombre que la pasó a buscar? Es que primero yo le diría a la fiscalía, ¿por qué no se comunican conmigo también? En ningún momento la fiscalía se comunicó conmigo. ¿No tienen abogado usted tampoco? No, tampoco lo tengo. Por eso aprovecho las cámaras y que necesitaría un patrocinado gratuito penal. Porque no por los supuesto tengo. Y la verdad que lo voy a tener que necesitar. Porque esto es muy grave. Y hay muchos involucrados. Hay muchos. Veo que hay muchos. Porque si en una quinta donde había muchísimas personas y nadie vio nada, entonces son todos culpables. ¿Vos tenés la información? ¿Era una reunión de mucha gente? ¿Algo más íntimo? Es lo que dijo Martín Goyeneche en la televisión en otro programa. ¿Qué dijo? Yo me entero dijo? Por contanos, otro programa. ¿Qué dijo? Contanos, ¿qué dijo? En otro programa contó de que fueron juntos a la quinta. ¿Sí? Y él se fue, no sé, 2, 3 de la mañana, no quiero mentir, Y mi hermana supuestamente se quiso quedar ahí. Qué extraño. Ahora, las amistades de esa quinta eran de Martín Goyeneche. Entonces, claro. Me río raro esto, Martín, a ver, ¿no sabes dónde estás metiendo a mi hermana? ¿Dónde metiste a mi hermana? ¿No sabes tus amistades qué carajo son? Si son chacales. Porque son chacales, lo que hicieron con mi hermana son chacales. Pero él no se acuerda, ¿no? Se contradijo en muchas cosas, en el programa se contradijo. No sé si la fiscalía
me encantaría que el video del programa... La doctora Alejandra Rodríguez. Sí. Creo que si ve el programa de Maru Lozano, me corta por sí, Lozano, ahí, ¿no? Ahí hay que decir algo. Bueno. Ahí creo que hay muchos ítems que... No sé si se fue entregada a mi hermana, no sé. Bueno, yo no soy abogada, bueno, ahí yo no soy jueza, no soy nada. Ahí, perdón, Karina. Es lógica. Ahí es donde evidente... Hay que decir que la fiscalía en este caso por lo menos tiene dos personas detenidas, ¿no? Digo, en ese digo, obtuvieron rápido los videos, tienen dos personas detenidas, por lo menos movimiento. Aparte entiendo que la gente de la DDI a vos te trató muy bien. Sí, no, y ayer hay más, mencionabas que te habían tratado muy bien. No, el Departamento de Investigación de General Rodríguez y la comisaría número 2 de General Rodríguez, no me puedo quejar. Ellos son empleados, ellos son los ojos de la justicia. Claro. Yo te estoy hablando de la fiscalía, que no son ojos de la justicia. Mm. Los ojos de la justicia es el Departamento de Investigación y la comisaría número 2 de General Rodríguez. Ellos son los ojos de la justicia. Ayúdame la fiscalía a mí no me llamó en ningún momento. No, ¿por qué? Porque no tengo un abogado. Ayúdame a hacer... Y eso, esperá, igualmente necesito sí. una información. No, por supuesto, y acá lo decimos, y ahora antes de terminar la nota lo vamos a reiterar también, que quien se pueda comunicar con vos, inclusive... ahora cuando terminemos el programa nosotros te vamos a hacer algún contacto con un abogado, no te preocupes por eso. Pero digo, ayúdanos a hacer la reconstrucción. A tu hermana la pasa a buscar este hombre Martín el sábado a las 8 de la noche. A vos te dice que se va a comer un asado a una quinta. La pasa a buscar y la lleva, es que sí. y la lleva a una quinta en Moreno. Según el testimonio de él, a las 3 de la mañana... Se va de la quinta y la aproximadamente, deja... Aproximadamente, sí. Y la deja a tu hermana sola con los otros asistentes a ese asado que se extendió. Y ahí, según lo que entendemos por lo que dice la autopsia y por el tiempo en el cual ella termina muriendo, en ese lapso entre el sábado a la madrugada y el domingo a primeras horas de la... Perdón, la madrugada del domingo y la mañana del domingo, ahí es donde lamentablemente se produce la muerte. ¿Esa es la reconstrucción que vos también hacés, Karina? Sí, sí. Qué bárbaro. Sí, esto... pero igual tengo mis dudas. Tengo ¿En qué? Dudas A ver, porque... dale, ¿en qué? Tengo dudas porque las tengo. Porque él se fue y supuestamente dice que amaneció con la noticia de que Laura estaba muerta. ¿Cómo? ¿Tú un día dormiste? ¿Y cómo Una va a man... esa. Ah, y el otro día que levantó, amaneció el lunes. Dice que... Porque, claro, y él dice que llamó automáticamente un abogado. ¿Por qué llamas a un abogado? No lo entiendo. No, igual, Martín, hay algunas cosas que realmente ayúdame, Karina, a entender. ¿Y por qué también? Ayúdame, ¿y Karina. ¿Por qué también? Sí, decime. Llamas a este periodista. Dale, Pablo. Bueno, Karina, te quiero preguntar, más allá de los nombres. A ver, hay cosas que no me cierran tampoco. Una persona que va a un asado de noche a una quinta no lleva bikini en general. Se presume que pensaban quedarse un día más. Claro. ¿No es así? Ella fue... No. Ella llevó la bikini porque... Claro, porque al otro día tenía que trabajar. Tenía que trabajar, o sea Era domingo, obvio. O sea que quien la llevó la tendría que haber traído. École, y bueno, perfecto. Entonces si esa persona así te está diciendo era. Que se quiso así quedar fue. Y me estás diciendo que tenía que volver porque tenía que trabajar, entonces no se quiso quedar. Claro. O sea... Hay muchas cosas que este hombre en el programa se contradijo. Muchas. Una fue esa que llamó un abogado. ¿Cómo vas a llamar un abogado? Bueno, entonces, ¿qué tenés? Si es la persona que llevó a tu hermana y se quería llevar a la sobrina. Bueno, te digo más. Hablábamos de la fiscalía. ¿Qué están investigando? En estos momentos están investigando 72 cámaras de seguridad. Mirá. Para continuar con el recorrido de... Y descubrir todos los movimientos de este vehículo que veíamos saliendo del lugar de donde arrojaron los restos de tu hermana. Están buscando también algún resto de ADN que esperamos las pericias posteriores que se van a hacer, porque en principio, y esto es muy lamentable decirlo, por los primeros detalles de la autopsia, a esta mujer la habrían violado por lo menos dos o más personas. ¡Qué barba! Es decir... Te quiero decir esto, Karina, lamentablemente tenés que escuchar todo lo que te estamos contando, pero te quiero decir que seguramente estas dos detenciones de esta mujer de 25 años, este hombre de 50, no serán las únicas.
Es decir, están buscando entre las personas que participaron de esa reunión para poder cotejar luego los ADNs que sean registrados del cuerpo tras las pericias a María Laura Cejas. Sí, perdón, querías hablar, Karina. ¿Qué? Querías hablar, perdón. No, que sí, después él llama a un abogado, después dice que tuvo amenazas de... ¿Amenazas y yo de le digo, quién? Pero ¿cómo? Para empezar, él tuvo amenazas. Claro, pero ¿quién lo habrá amenazado? ¿Quién lo va a amenazar? No sé, ¿quién lo va a amenazar? Entonces hay que tener más. Claro, con algo lo suyo pasa. Todavía. Si lo están amenazando, o sea, algo pasa. Esos... Entonces, ¿quién lo...? Entonces... Perdón, si perdón, Martín, sí. Colega, si me permiten, porque ellos... Martín Goyeneche, que la pasó a buscar en esta Fiorino, sí. Azul y demás. ¿Cuánto hacía que conocía a tu hermana? Más de 20 ¿A qué años. Se dedica este señor? Más de 20 años. Sí, más de 20 años. Es mecánico. Mecánico, no sé, no quiero mentir, ni quiero hablar de más ni de menos. Yo hablo sobre lo que escucho y lo que veo. Es vecino acá de Villa Urquiza, ¿podemos ir a buscarlo? ¿Podemos encontrarlo? Ah, no sé eso, no sé. 20 años de relación con tu hermana. Sí, de amistad. Siempre fueron amigos, nunca fueron novios. Qué hagamos una cosa. Se conocen de ahora, estamos hablando de una relación de muchos años, sí, Martín, sí, sí. Colega. Hagamos una pero cosa. Pero él... Sí, porque me interesa esto que dice Cristian, de poder tratar de rastrearlo por la zona. Pero antes quiero agradecerte a vos, Karina, porque sé que te tomaste el tiempo, porque es un momento muy difícil. Y repetimos el pedido, necesitan ayuda, un abogado, la producción, quédate tranquila, que va a hacer por todo favor. Lo posible para contactarte con un abogado para que pueda ayudarte. Gracias, te mando un beso enorme. Les doy gracias a ustedes. No, al contrario. Y que se haga justicia, que estos soretes tienen que ir presos y que no pase más esto. Porque ya es, no puede pasar esto, a esta altura de la vida no puede pasar esto. Gracias. Sin duda. Gracias a ustedes. Gracias, Karina. Cristian, enseguida volvemos con vos. 17:33, pero ahora una noticia de último momento, dale. Y la noticia urgente tiene que ver con lo que te contábamos ayer. A la salida del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, una patota atacó a este chico que vos estás viendo en pantalla. Este chico que se llamaba Agustín Ávila y tenía tan solo 16 años. Fue tan solo el Festival de Doma y Folclore. Cuando salía con su familia, una patota, la mayoría de ellos menores de edad, lo atacaron para robarle una gorra. Eran 20. Escuchá bien, ¿eh? Eran 20 personas los que le pegaron y los que lo acuchillaron hasta matarlo. Todo por una gorra. De los 20, ¿sabés cuántos están detenidos ahora? Tan solo uno. Un adolescente de 15 años es el que quedó detenido como el principal sospechoso. Pero me voy rápidamente a Córdoba para hablar con Blanca. Blanca es familiar de la víctima, es la tía, ni más ni menos, y no queríamos dejar de hablar con ella, porque por supuesto lo que están buscando es justicia. Es justicia por este chico de tan solo, te repito, 16 años al que asesinaron por una gorra. Hola Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. La verdad que es tremendo lo que sucedió. Es muy difícil para ustedes, me imagino, tener que lidiar con la muerte de tu sobrino, más teniendo en cuenta que de los 20 que lo atacaron, la mayoría está libre. Sí, así es. ¿Y cómo puede ser, Blanca? ¿Qué explicación te dan? No encontramos ninguna explicación ni ningún consuelo tampoco. Porque la forma en que le pegaron, porque yo estaba ahí con él. Nosotros estábamos en ese momento. Estábamos todos porque habíamos salido en familia. Una salida en familia. ¿Y cómo fue? ¿Ustedes estaban adentro del festival? ¿Deciden salir? ¿Y qué pasa? No. Nosotros salimos a dar una vuelta por los kioscos de la Doma. A las 4 de la mañana decidimos volverlo a casa ya, lo veníamos a casa. En ese trayecto que nosotros estamos dando la vuelta por atrás de la Doma,
aparece esta banda de 20 chicos, lo arrebatan y le sacan la gorra. Sí. ¿Y qué pasó después? Agustín se vuelve a buscar su gorra y ahí se vuelven todos, le empiezan a... Ay, a ver si podemos, sí. Con botellas, por defenderlo. Perdón, Blanca, a ver si me escuchás ahí. Se cortó un poquito la comunicación, sí. En cuando vos decías que tu sobrino va a buscar la gorra. Cuando él sale a buscar la gorra, la bandita, venían corriendo hacia él a pegarle. Le empezaron a pegar. La mamá de Agustín intentó defenderlo, a ella le pega, le tira en el suelo también. Y cuando yo voy a quererlo sacar a Agustín, Agustín ya tenía el cuello cortado y él me pedía que salvara a su madre. Dios mío. Dios mío. Tremendo. Blanca, lo que viviste, por favor. Sí, fue muy feo lo que vivimos y nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia. Es lo único que queremos. Agustín no merecía morir de la forma en la que él murió. ¿Vos? Él no merecía. ¿Vos pudiste, cuando declaraste, identificar a la persona que finalmente le clava el cuchillo, a la persona que lo lastima? No, yo no lo vi a él cuando la persona que le clava el cuchillo a él, no lo vi. Pero sí vi a la chica que le pega a mi cuñada estando en el suelo, que es una de las agresoras también, que hoy en día está libre. Y eso me da mucha impotencia, no solamente ella, todos los otros changuitos, porque son unos changuitos, 14 y 16 años, que acabaron con la vida de mi sobrino. ¡Qué barro! Nosotros lo único que pedimos es justicia, no puede haber un solo detenido. Más allá que haya sido él el que le cortó el cuello a mi sobrino, pero todos los otros también le pegaron. Hicieron lo que quisieron y nadie está haciendo nada. Pero queremos justicia. Pero Blanca, es lo que hablábamos recién. Con el caso de Fernando Báez Sosa, esto es lo mismo. Si participan 20 personas en el homicidio de alguien, si todos son funcionales a ese homicidio, si la participación de todos es esencial para ese homicidio, entonces deben pagar. El problema que vos tenés acá, tengo entendido, corregime Blanca si me equivoco, es que hay muchos que son menores de edad, ¿es así? O la mayoría son menores de edad, algunos inclusive menores de 16, por lo tanto son inimputables. Sí, esa es la bronca nuestra. Porque son menores, van a quedar como si nada y nosotros quedamos sin... ¿Qué quieres que te diga? Sin una vida. Nos quedamos sin Agustín. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Qué te dice la justicia? ¿Qué te dice la justicia? Hasta ahora no nos han dicho nada. Ya mañana tenemos que ir a hablar para ver qué nos dicen. ¿Por qué soltaron a los otros menores? Porque hay un solo detenido cuando fueron 20 los que agredieron, pegaron a Agustín, al amigo de Agustín Emiliano, a la mamá de Agustín. Nosotros queremos que nos den una explicación de todo esto y que todos paguen, porque todos participaron. Esperame, Blanco, un segundito, porque Pablo tiene información y tiene sobre todo posteos. Sí, son las pruebas de un crimen anunciado nuevamente, como a prácticamente lo que hablábamos que venían haciendo los rugbyers. En este caso, antes de la doma, publicó este joven de 15 años, que se valió también de otros para atacar. El asesino. Fíjate los posteos de este hombre, de este chico, ¿no? Con armas. Fíjate. Dale que se viene la doma y arruinar caritas de afuera. No los vamos a dejar vivir. Bajan a uno, no nos van a tener, o nos van a tener que bajar a todos. Estos posteos que relatan, por ejemplo, me compré un rifle 40, una 40 y un rifle fulete tengo, son algunos de los elementos que fueron encontrados en la investigación preliminar por ahora, en donde claramente está anunciando lo que iba a pasar. Lo hizo no con un arma de fuego, hizo con una navaja. Aparentemente una navaja, un cuchillo. Y yo entiendo la indignación tuya, Blanca, porque la indignación tiene que ver con esto que estábamos hablando. O sea, es la impunidad misma.
Porque de los 20, está bien, este es el que ahora está detenido, pero participaron más personas. Y esas personas seguramente no están arrepentidas por lo que hicieron, porque lamentablemente, si posteaban esto en la previa, imagínate que después no deben estar arrepentidos por lo que hicieron. No solamente por justicia por tu sobrino, sino además porque pueden ser peligrosos para el resto. Sí, porque así como acabaron con la vida de mi sobrino, pueden hacerlo con cualquier otra persona más, porque mataron a sangre fría. Y en ese mismo posteo, abajo le comenta la chica esta, la que digo yo, que también está involucrada en todo esto, que también quedó en libertad. Que ella le pone en todas con vos. Ella también fue cómplice, ella también le pegó a mi cuñada, que yo la paré a ella para que no le termine pegando con una botella a mi cuñada en el suelo. Qué bárbaro, cuánta agresión, cuánta brutalidad. Blanca, estamos hablando de menores de edad que son asesinos, realmente tremendo. Blanca, te mando un beso grande, gracias, y no queríamos dejar de hablar con vos para pedir justicia por tu sobrino. Gracias, Blanca. 17:42 en toda la República Argentina. Ahora noticia de último momento, dale. Y atención a este caso, mirá estas imágenes, porque no lo vas a poder entender. No lo entendemos nosotros, no lo vas a entender vos. Es tremendo lo que te estamos mostrando. Fíjate este hecho tremendo en el cual un ciclista en la zona de Ezeiza es atropellado. Pero quiero explicarte algo antes de ir a hablar con los familiares de la víctima. Quiero contarte que esa mujer, porque era una mujer, que iba manejando ese vehículo blanco en el cual asesinó a la víctima, que ese día cumplía años, esa mujer fue detenida. Vos viste que la verdad es que la visibilidad era perfecta, sí, la claro. Plena luz del día. La detuvieron. ¿Sabés qué descubrieron? Que estaba borracha, que tenía más alcohol en sangre del permitido. ¿Sabés dónde está ahora? Está en la casa. La liberaron. ¿Querés que te explique por qué? No puedo. Lo hablé con distintos funcionarios judiciales y todos me decían, mira, la verdad, no entendemos cómo liberaron a esta mujer. Porque la visibilidad era clara, porque lo atropelló, porque lo mató y porque el homicidio está agravado por el uso imprudente del vehículo y por haber manejado, por haber sido cometido teniendo alcohol, teniendo más del alcohol en sangre permitido. Por lo tanto, no se entiende. Sí, recordemos, Martín, que a partir del 1 de enero, el alcohol en sangre en Provincia de Buenos Aires, cero. O sea, no tiene que tener nada de alcohol la persona para conducir. Quiero saludar a... Está Marcelo Padovani, ¿no? En el móvil, porque está la hija de la víctima. Están justamente en Ezeiza. Hola, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí. Hola Martín, hola equipo, buenas tardes, hola la audiencia también. Lo que estás viendo, te está mostrando Claudito Marino, es la foto de Miguel Quiñones. Vos decías, qué bárbaro. Martín, cumplía años, el sábado Miguel salió con su moto a trabajar, mantenimiento, ¿no? En un campo de golf. Bueno, lamentablemente las imágenes que vimos al aire, ¿no? No pudo llegar Miguel a su trabajo. Aquí estoy con Karina, que es la hija. ¿Vos no te explicás por qué esta mujer está en libertad? Bueno, Karina tampoco. Es que Karina, no hay explicación. Ni nadie de la familia se explica cómo con 1.65, Martín, de alcohol en sangre, me dice Karina. 1.65. Que tenía, Karina, 1.65. Después de las dos horas del accidente que tuvo con mi papá. Uy, dos horas después, 1.65 significa una cantidad. Dos horas después. Imagínense lo que... porque como yo me enteré a las 9 y después la llevaron, ahí le hicieron el alcohol y dio 1.65 y ya pasaron bastantes horas. Claro, claro. Tantas horas de lo que pasó. Karina, ¿cómo estás? No Martín entendemos. Martín te saluda. Yo repito esto que este caso, o sea, esta mujer estaba, ahora sabemos el dosaje de alcohol, 1.65 en sangre, dos horas después, lo atropelló a Miguel, lo mató, la detuvieron, pero ya está en libertad. Mirá la locura que te estamos contando. Karina, vos me das... Un minutito nada más que voy a la pausa y ya vuelvo y hablamos tranquilos, ¿puede ser? ¿Me podrás esperar un minutito? Sí, no hay problema.
Vamos a la pausa, corte chiquito, 17:46 en toda la República Argentina. Te seguimos contando de este caso y hablamos con Karina, la hija de la víctima. Dale. Tremendo, y te lo voy a repetir para poder hablar con la hija de la víctima. Poneme de vuelta, por favor, Juli, la imagen de este. No es un accidente, es un hecho, es un siniestro. Fíjate lo que le pasó a Miguel. Cómo lo atropellaron el día de su cumpleaños. Él iba en la moto, en Ezeiza, viene por detrás, como viste recién en la imagen, un vehículo lo atropella de atrás y lo hace volar por los aires. Mirá, abajo a la izquierda, mirá. Tremendo. A esa mujer la detienen. La detienen y la llevan presa. Le hacen el examen de alcoholemia y da 1.65 de alcohol 2 horas después de haber manejado. Por lo tanto, Rodri, ¿cuánto estamos hablando en el momento de la conducción, más o menos? Y tendríamos que analizarlo, pero entre 1.8, 2 puntos de alcohol en sangre. Casi 2 puntos de alcohol en sangre podría tener esa mujer que atropelló y mató a Miguel. ¿Y sabés dónde está ahora? Te hago la pregunta que dice en el bloque anterior. Está en la casa, está libre, porque un fiscal la indagó y la mandó a la casa. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Imagino vos, Karina, que sos la hija de Miguel, tampoco lo podés entender. Y me imagino la bronca que te da no saber, no poder entender eso. Sí, la impotencia. En el momento donde estábamos velando a mi papá, nos enteramos que ella estaba libre. Yo lo tenía a mi papá en el cajón. Y ella libre en su casa. Vos ni lo habías velado y ya estaba libre. Sí, tal cual. Así es la justicia de ahora. Qué bárbaro. Así cuando... que por eso estábamos todos marchando pidiendo justicia por mi papá, porque ¿por qué? No sabemos el por qué, el motivo de que esta mujer está libre. Ustedes vieron el video, tenemos las cámaras, no es que no había testigos, no es que no había pruebas, tenemos todo. Y queremos saber el por qué de esta mujer está libre. Pero aparte, cuando yo empiezo a preguntar a distintos funcionarios judiciales, me decían, la verdad no lo entendemos. La visión era buena. Era de día, estaba borracho y lo mató. Es más, te voy a decir una cosa, Karina. Algo que me decían ahí en tribunales, me decían, ¿sabés qué hago yo? Me decían dos o tres fiscales amigos. Yo le pido la detención al juez de garantías y de última que resuelva el juez de garantías. Acá ni siquiera pidieron la detención. Claro. El fiscal directamente lo liberó, directamente la mandó a la casa. Me imagino, ni se comunicaron con vos, nadie para avisarte, o te avisaron que la dejaban en libertad. No, nadie me avisó, no sabíamos. Perdóname, la ley de víctimas, Karina, la ley de víctimas que a vos te tienen que avisar estas cosas, nada, ni se comunicaron nada. Con vos. La explicación es con decirte el alcohol y que la alta yo me enteré velocidad. 2 horas ver, después de que mi papá estaba tirado. Perdón, contanos, Karina, ¿cómo fue? El accidente fue a las 7 de la mañana y yo me enteré a las 9 de la mañana que era mi papá el que estaba tirado en la calle. Imagínate. El policía tenía el DNI de mi papá, la dirección, estoy a media cuadra de él, lo que pasó. Y a las 9 de la mañana yo me enteré. Qué bárbaro, qué increíble. Desde el principio una imprudencia total. ¿A qué se dedicaba tu viejo? Mantenimiento en la cancha de golf. Mantenimiento en la cancha de golf. ¿Y ese día, el día de su cumpleaños? Claro, se fue a trabajar y... A la noche le estábamos organizando sus 50, ¿no? También era el cumpleaños de mi mamá, porque cumplen los dos el mismo día. No te puedo creer. El mismo mi mamá día. Quedó haciéndole la torta y nos enteramos que el accidente del accidente era mi viejo. Así que imagínate, se nos fue todo. Se nos desmoronó todo ahí en el instante. Ningún accidente, esto fue un asesinato. Sí, esto fue un asesinato. Esto es un homicidio. Sin ser lisa y llanamente. Sí. Aporta y te pregunta Rodri Salemi. Claro, sin ser perito, uno ve por las imágenes de las cámaras de seguridad que el auto venía a un gran exceso de velocidad. A ver, el exceso de velocidad. Fíjate lo que tarda, lo que demora en detenerse. Eso no venía a la permitida que no venía. Se detiene porque se estrella contra un poste. Rodrigo, fíjate que la velocidad en comparación con los otros autos que están circulando... y después el alcohol es lo que termina siendo el argumento para este desastre. Imagino que tu papá tomaba siempre esta avenida, digamos, que no es que él no conocía la avenida, entonces era una calle donde se va muy rápido y él se cruzó. No, él salió y está junto al cordón. No hay excusa, mi papá siempre, sí,
Él siempre tomaba el mismo camino para ir a trabajar todos los días, el mismo camino. Se fue por el mismo camino, no es que se fue por otro lado, ese día tomó ese lugar. No, 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 él todos los días iba por el mismo camino, hacía la misma ruta, siempre. Salía, nos despedía, despedía a los vecinos que los encontraban en el camino porque era muy conocido. No es que, nada, está loca, apareció al volante y se lo llevó a mi papá. Así simple, no sé qué tanto dan vuelta, qué es lo que buscan. Si las pruebas están, se ve todo clarito, que mi papá se iba bien prudente con el casco todo y ella apareció de la nada a todo lo que da. Esto es lo que hablamos siempre cuando decimos, esto no es un homicidio culposo, no debería ser un homicidio culposo. El homicidio culposo es el que se hace sin querer, el que se hace sin intención. Pero vos tenés la figura en el medio por la que tanto lucharon las madres del dolor, por la que tanto luchó Vivian Perrone, de decir, esto es un homicidio con dolo eventual. Es decir, ella se tendría que haber representado, esta mujer, que si manejaba a esa velocidad y borracha. Esta asesina que vos estás viendo ahí, porque mostrémosla bien, es una asesina, esta mujer que estaba manejando borracha, se tendría que haber representado que podría matar a alguien. Y lo mató. Y lo mató. Por lo tanto, tendría que ir preso. El homicidio con dolo eventual tiene la misma pena, muy similar que un homicidio simple, que es de 8 a 25 años. No puede estar libre una persona que hizo eso. No se entiende. No. Claro. O fíjate que encima termina falleciendo. Yo no entiendo tampoco. Termina falleciendo inmediatamente. O sea, el mismo impacto es el que le genera la muerte. Y pero si, ¿cómo podés sobrevivir a eso? Sí, imposible. No, es tremendo. Es tremendo. No podés sobrevivir a eso. De parte de ella, de la familia, ¿tampoco hubo ningún tipo de contacto ni nada por el estilo, Karina? No, nada, nada. Ni nada. Un llamado, ni nada. Nada. O sea que vos estabas en tu casa, te enteraste que a tu papá lo atropellaron, que a tu papá lo mataron. Mientras lo estabas velando, te enteraste que ya la habían soltado. ¿Cómo te enteraste? ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Quedé helada, ¿qué iba a hacer? Llorar más que llorar, ¿qué iba a poder hacer si no me podía quitar la imagen del rostro de mi papá en el cajón? Decía, no, no es mi papá, quería creer que todavía no era. Decía, no, estoy en un sueño, en un sueño, en un sueño. Quería creer que no era realidad, pero le tocaba sus manos frías. Quería, como decían los otros canales, él cuando merendaba se sentaba con los nietos en el piso y yo le extendía mi mano para levantarlo. Le agarraba la mano y decía, papá, levántate. Y ya no estaba mi papá, ¿entendés? Imagínate, y después de escuchar que la chica está libre, ay, me sentí vacía, sola, en la nada, y decía, tengo que tomar fuerzas para luchar por mi mamá, por mis hermanas, porque ahora yo tengo que estar en el lugar de mi viejo. Es indignante, es indignante. Karina, te mando un beso gigante, gracias. ¿Sí? Y ojalá que sea justicia. Muchas gracias. Ojalá que te den lo que te mereces. Gracias. Que es justicia. Gracias, querido Marcelo Padovani. Muy bien, señoras y señores. 17:59 de la República Argentina. Gracias, querido Pablo Ponzone. Vos, Martín. Gracias, querido Rodri Salemi. Nosotros nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde acá en vivo en A24. Ustedes se quedan con Marcela Pagano. Y como te digo siempre, muchas, pero muchas gracias por estar del otro lado. Chau.